Vamos a dar comienzo al pleno ordinario del 30 de noviembre de 2023 con los siguientes puntos del día. El punto número 1 es la aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Según concejal o portavoz, ¿tiene alguna observación al acta? Todo concorre, por lo tanto, ¿vota a favor? En la línea se suspende. Punto número 2. Dar cuenta de los decretos de la alcaldía dictados del 17 de septiembre al 21 de noviembre de 2023. Los decretos han sido un total de 423, de los que uno ha sido relacionado con la alcaldía, 201 resoluciones relacionadas con expedientes de contratación, 7 decretos relacionados con facturas, 20 expedientes de intervención, 32 resoluciones relacionadas con expedientes de personal, 22 resoluciones de cultura, 23 decretos relacionados con tesorería, 24 de servicios sociales, 27 del Departamento de los urbanismos, 11 decretos relacionados con deportes, 2 decretos de concesión de nichos, 8 resoluciones de multa de tráfico, 1 resolución de bienestar animal, 7 de secretaría, 25 de fiestas, 1 de medio ambiente, 1 relacionada con sanidad, 3 resoluciones de la policía local y 3 resoluciones de comercio. Tal como he comentado, el total de los decretos son 423. Punto número 3 es dar cuenta del periodo medio de pago y morosidad del tercer trimestre de 2023. El periodo medio de pago a proveedores trimestral, detalle por las tres entidades que son entes de ese ayuntamiento, y el periodo medio es de 16,19 días. El punto número 4, dar cuenta de la situación presupuestaria del tercer trimestre de 2023. El estado de tesorería al 30 de septiembre de 2023 es de 4.156.007,17 €. Pasamos al punto número 5, ratificar el decreto del representante del Grupo de Acción Local Castellón Sur, 14-20. Señor secretario, por favor. Sí. Se da lectura a la resolución 1864, 6 de octubre de 23, porque se nombra a la señora alcaldesa como representante municipal en el grupo de acción local Castellón Sur 1420. Sometido el asunto a la consideración de la comisión, está por 4 votos a favor de don Héctor Aparicio, don Vicente Val, doña Estefanía Sales y doña María Luisa López, y 3 abstenciones de don José Gregorio Moya, don José Francisco Morro y don Francisco Llora, propone la mitad del pleno ratificar el decreto en todos sus casos. Muchas gracias. ¿Algún concejal que quiere intervenir? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? No hay votos en contra. Punto número 6. Presupuesto y plantilla de personal para el 2024. Señor secretario. La comisión informativa por 4 votos a favor de los trabajadores. Y 3 abstenciones de don José Gregorio Moya, José Francisco Morro y don Francisco Llora propone a intento pleno la voz de sindicato, porque se iban a aprobar inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 2024, cuyo resumen por capítulo es el siguiente: operaciones en ingresos, operaciones corrientes, 10.700.226. Impuestos directos, 3.132.400. Impuestos indirectos, 332.9. Tasas y otros ingresos, 1.692.322. Transferencias corrientes, 4.701.820. Ingresos patrimoniales, 731.700. Operaciones de capital, con un importe de 1.522.909. Desglosadas en alcanzamiento de inversiones reales, 535.762. Y transferencias de capital, 1.382.146. Operaciones financieras, 999. Activos financieros, 199 y variaciones pasivos, lo que totaliza 12.227.134. Y respecto al estado de gastos, resumido por capítulos, en operaciones corrientes con un importe de 10.544.322, gastos de personal 6.146.363, gastos en bienes corrientes y servicios 3.980.923, gastos financieros 3.900, transferencias corrientes 413.196, operaciones de capital
1.680.752, en versión real 1.680.552, y transferencias de capital 1.200, operaciones financieras 1.000, lo que totaliza 12.227.134. Segundo, aprobar la partida de personal de dicho presupuesto que contempla y comprende todos los puestos de trabajo asignados a funcionarios y personal laboral con arreglo al detalle que se recoge en el expediente. Tercero, aprobar la parte de ejecución del presupuesto general que se acompaña en el expediente. Cuarto, que los presupuestos así aprobados se expongan al público por un plazo de 15 días hábiles, previo anuncio que se cerrará en el fin de la provincia y el talón de anuncio de la corporación a futuro de reclamaciones. Quinto, el acuerdo probatorio se considerará como definitivo de los procesos de reclamaciones contra el mismo en el plazo de exposición pública, entrando en vigor el 1 de enero del ejercicio que se refiere una vez se haya cumplido lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Bases del régimen local y en el 169 del Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de la Junta Local. Sexto, el presupuesto general del estudiante aprobado junto con la plantilla será insertado en la rutina oficial de la provincia y en el talón de dictos de la corporación. Muchas gracias. ¿Algún portavoz simplemente que o concejal que intervenir? Adelante, señora. Buenas tardes, gracias. Bueno, cuando se presenta el proyecto de presupuestos, se supone que es el principal proyecto que tiene que tener el ayuntamiento. Para su desarrollo anual. Se supone que en ese proyecto deben estar las líneas estratégicas que deben de regir ese pueblo durante el año siguiente. Pero claro, en este ayuntamiento ya sabemos que el proyecto de presupuestos es del Consejo. Vicente nos dice muchas veces que lo cambiará todas las veces que sea necesario. Con lo cual, pues no sé yo hasta qué punto se puede hablar de forma muy rigurosa de este proyecto porque nunca está real. Como siempre, pues este año también hemos tenido algún título de error en el expediente. Hoy nos ha llegado el tercer informe modificado sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Es el tercero que nos ha llegado hoy. Eso yo creo que sería ya suficiente razón para quitar este punto del orden del día, pues se supone que nosotros tenemos que tener los expedientes X días antes del pleno y antes de las comisiones, pero lamentablemente pues siempre hay errores de este tipo y creo que en el presupuesto es uno de los mayores errores que se puede llegar a tener. Pero claro, hablando de este presupuesto, pues lo de las líneas estratégicas, por decir algo, poco se puede hablar porque no las he llevado a encontrar. El presupuesto actual que se supone que se va a aprobar aquí, pues estamos hablando de 12.227.000 euros aproximadamente, de los cuales el 50% va a gastos de personal y el 33% va a gastos de bienes corrientes y servicios, que son gastos fijos y eso es lo que hay. Por lo cual tenemos un 83% del presupuesto que queramos o no, pues ya tiene dónde se va a gastar. Entonces poco se puede jugar con el presupuesto restante que queda. Luego tenemos un capítulo de inversiones reales. Este año, curiosamente, tenemos 1.680.000, pero claro, tiene trampa. 1.200.000 es el proyecto de Tikal, una de las fases del proyecto de Tikal, con lo cual realmente lo que queda en las cenas reales es pues, lo que siempre está. Son 105.000 euros para mantenimiento de edificios y poco más. Entonces, ¿cómo se puede hablar de este presupuesto? Porque como ya sabemos que se va a modificar a lo largo del año, además que ya lo dice en el informe de intervención, que vamos a necesitar suplementar porque hay un déficit de 1.686.000 euros. Eso lo dice la interventora. Con base a los cálculos obtenidos, esta entidad presenta necesidad de financiación de 1.600.000 euros.
186.700 euros, y eso se viene cuenta que el año que viene la regla de gasto vuelve a estar en funcionamiento, pues va a ser un poquito complicado. Pero realmente, si vemos lo que la financiación usa del ayuntamiento, los capítulos que se financian del ayuntamiento de fondo propio, digamos así, son los 5.268.000 euros, que ni siquiera nos lleva para pagar al personal de este ayuntamiento. Nos faltarían 878.032 euros para poder pagar las nóminas de este ayuntamiento con fondos propios del ayuntamiento. Esto sí que me parece escandaloso y peligroso. Pero bueno, como a lo largo del año vamos a tener que hablar mucho más de presupuestos, tampoco creo que sea muy justo hablar de esto, porque se va a modificar totalmente. Pero en fin, pero ya vemos. Los buenos gestores, pues parece ser que se quedaron en otros sitios, porque no vamos a dar buena gestión en este presupuesto. Y poco más para hablar, cuando llegue el segundo turno, pues ya os contestaré. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? A ver, señor Mayor. Buenas noches a todos. Desde este grupo municipal, la valoración que hacemos de este presupuesto, después de poderlo estudiar y después de haber sido sorprendidos en la comisión informativa con una modificación in extremis para poder cuadrar las partidas, porque inicialmente este presupuesto que se nos pasó antes de las comisiones informativas era de 11 millones de euros, y en la comisión informativa nos sorprendieron con la modificación para poder cuadrar el presupuesto hasta los 12.227.000, porque había habido un error, como ha puesto de manifiesto mi compañera, en unas partidas de personal para pagar gastos del capítulo 1 de personal para los funcionarios, y que sorprende a esta parte y que quiere empezar por ahí su análisis este grupo municipal. En cuanto a que se cuadra ese desfase con un aumento de más del 100% otra vez en el capítulo del impuesto de obras, de litio, sin ningún tipo de justificación ni ningún tipo de documento técnico que avale esa subida, cuando en la liquidación de este año cerrada el 31 de octubre, que ustedes nos pasan, solamente han recaudado 151.000 euros, y de 112.000 euros, que es lo que supuestan inicialmente, lo suben a 338.000, 226.000 euros, en base a la memoria, de subida en una mañana. Con lo cual, son unas previsiones que son totalmente fuera de lugar, que no se van a cumplir. Se van a cumplir con arreglo a la liquidación. Y eso es lo que pone de manifiesto también el informe de intervención en cuanto al cumplimiento del objetivo de estabilidad, que, como también ha dicho la portavoz de Segovia que participa, este presupuesto adolece de inicio lo que vamos a aprobar aquí, una vez realizados los ajustes pertinentes con arreglo a lo que dice la normativa contable nacional para todos los municipios y para toda España por igual, de un déficit de 1.686.071, que en lenguaje coloquial significa que los gastos superan en 1.600.000 lo que se va a recaudar. Ustedes, y la técnico interventora pone de manifiesto que se va a gastar 13.776.000 euros y solamente se van a conseguir recaudar 12.090.000 euros. Con lo cual, nos abocan a un déficit de 1.686.000, que supone casi el 14%, de ese presupuesto total. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Sí? En el refranero español tan sabio se encuentra la respuesta muy, muy fácil. Por más que les pueda doler al equipo de gobierno, el proyecto de presupuestos que nos han presentado es totalmente inasumible para este grupo municipal, puesto que la partida de inversiones, es decir, con lo que se va a invertir en el pueblo, con recursos propios, de los propios dineros del ayuntamiento, no de las soluciones que nos vayan a dar, solamente es el 2%.
con 56%. 2 con 56%. 313.000 euros. De 12 millones, el ayuntamiento solo tiene para invertir en el capítulo 6 313.000 euros. No lo digo yo, pero es el proyecto de presupuestos. Lo dice el proyecto de presupuestos. Esta es la memoria que la alcaldía, como quien tiene que elaborar el presupuesto es la alcaldía, esta es la memoria del proyecto de presupuestos. Una hoja por delante y por detrás. Esto es lo que significa el proyecto que tiene. He de destacar, dice este informe, la disminución considerable en la previsión del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras debido a la previsión que se hizo el año pasado de importantes instalaciones en nuestros municipios para 2023, refiriéndose a la planta fotovoltaica, y el aumento en la previsión de proyectos como el IDICAN o el Formel Segundo Etapa, y la inclusión de un concepto de venta de terrenos por la pregunta prevista con MAUX. Eso en cuanto a ingresos. Esta es la variación de un presupuesto a otro, es decir, nos presentan un presupuesto que es prácticamente igual que el del año pasado, en dos o tres medidas, con lo cual vienen a certificar lo que este grupo municipal ya puso de manifiesto con motivo de la aprobación y de la acción de cuenta de la cuenta general del año pasado, que la estructura presupuestaria de este ayuntamiento es arcaica, no es nada que permita que Segorbe pueda ir aumentando, pueda ir evolucionando y se pueda invertir en Segorbe. Supone además una regresión, porque los ingresos y los gastos de este presupuesto suponen casi un 10%, casi un 10% por la nueva modificación, si no hubiese sido más del 10%, de disminución del presupuesto con respecto al año pasado. De 13 millones el año pasado, con los famosos 3 millones que no hemos ingresado y que no vamos a ingresar, pasamos a los 12 millones gracias al plan de edificar mayormente, porque aumentan 1.200.000 lo que espera recibir este ayuntamiento por una subvención. Una subvención de un plan denostado, demonizado y que viene de la etapa anterior del gobierno de Ximo Puig, que por lo menos algo van a tener y les ha servido para cobrar el presupuesto. Y que puedan presentar que aparte del plan provincial, que son 147.000 euros, puedan decir que la partida de inversiones es de 1.680.000 euros, de los cuales solo 300.000 salen de los proyectos del dinero de los recursos propios de este ayuntamiento. Con esta estructura presupuestaria nos van ustedes abocando a una muerte lenta y ya les puedo también anticipar la salida. Van a tener ustedes que subir los impuestos y las tasas. Van a tenerlos que subir, antes o después. Antes o después. Y para eso, seguro que tendrán que tener nuestro... Sí, nuestro... Acabo aquí, voy a señor Moreno. Bueno, pues de acuerdo, para la siguiente. Muy bien, gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Señor Evas? Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, noches. En primer lugar, pedir disculpas por los errores. Usted sabe que han sido errores administrativos, no políticos, por lo tanto, las personas son humanas y a veces hay equivocaciones, pero lo importante es darse cuenta y poder. En el día de hoy traemos para su debate de aprobación el presupuesto del personal de la plantilla para 2024 de este ayuntamiento. El presupuesto, como ya se ha comentado, asciende en su... de sus ingresos y gastos de 12.227.134. Lo ha dicho la señora Mateo, pero yo sabía que no me esconda decirlo, y evidentemente la previsión de ingresos y gastos. Y en función de esa, cómo evolucione esa previsión de ingresos y gastos, pues tendremos que tomar las decisiones que tengamos que tomar. Y las saben porque ustedes, cuando han estado, también las han tomado. Por lo tanto, yo creo que eso, pero yo no me escondo a decirlo, lo digo en el pleno de aprobación de los presupuestos, que si tenemos que hacer modificaciones, siempre con el objetivo por el bien de los segorbinos, las haremos. La plantilla de personal para el ejercicio 2024, se amortizaron dos plazas, una de oficial de policía que era extinguir y otra de oficial de obras de primera, pero se crean dos plazas, es decir, no se pierde empleo, se vuelve a crear una nueva de oficial de policía y una de obras y servicios de la brigada. En total tenemos 64 funcionarios, 74 laborales,
y una persona eventual, lo que significa 139 empleados municipales, que como también se ha comentado, suponen pues el 51% casi de los 12 millones del presupuesto. Evidentemente se contempla la subida reglamentaria del 2%, como así indica la legislación, a los empleados públicos. Y dicen, claro, que no contiene nada este presupuesto. Pues sí que contiene. Pues mire, contiene cerca de 1 millón de euros para todo el gasto social de este municipio, que se lleva a cabo de las distintas a través de los distintos programas y los distintos centros y servicios que tiene este ayuntamiento, este municipio, a través de la Consejería de Servicios Sociales. Por lo tanto, no dejamos a nadie de lado. Y los más desfavorecidos, los más vulnerables, evidentemente tienen una consignación importante. Ha dicho el portavoz socialista que tendremos que revisar y tendremos que subir las tasas y los impuestos. Los impuestos será lo último que haríamos, porque nosotros nos comprometimos a no subir los impuestos. Por lo tanto, tendrá que ser una situación muy desesperada para que subamos los impuestos, señor Moya. Las tasas, eso es harina de otro costal. Pero de momento, para el año 24 se mantiene las reducciones del ICIO, que usted dice, para todo lo que es el casco antiguo, una bonificación del 95%, de la misma manera que el 50% para la instalación de placas solares, el IBI de rústica en el porcentaje más bajo que permite la ley, que es el 0,3, y las tasas se mantienen en los porcentajes de este año 2023. Evidentemente, también lo ha comentado la señora Mateo, pues que se garantizan todos los contratos y toda la previsión de sacar lo que se tiene que sacar a licitación de los distintos contratos que finalizan y los nuevos que se sacan a licitación están contemplados, de mantenimiento de edificios, de limpieza, alumbrado, etcétera, etcétera, que eso nos supone cerca de 3,5 millones de euros, más o menos. Evidentemente, también hay otro apartado de promoción del empleo. La promoción del empleo con los distintos programas que este ayuntamiento se adhiere, solicita, como son el Empuju, el Plus y en este momento pues el taller de empleo, como ustedes saben, que se ha renovado para otro año más. Esto supone aproximadamente 500.000 euros. Y evidentemente no íbamos a dejar de lado al tejido asociativo de Segorbe, que es el que realiza, propone actividades que disfrutamos todos los segorbinos. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene que estar a su lado y, como no puede ser de otra manera, evidentemente estaremos a su lado y seguiremos apoyando. El capítulo de las inversiones, cierto es, 1.200.000 del plan edificar. Oiga, pues si quiere no lo ponemos en el presupuesto. Y entonces nos diría, no han puesto en el presupuesto una subvención que sabe que van a recibir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Pues lo tenemos que poner. Por lo tanto, bien está que recibamos alguna subvención que usted dice del gobierno anterior. Bien está, porque 4 años pasamos sin prácticamente ninguna subvención, salvo las justas y necesarias y las que corresponden a como municipio de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, además del colegio, pues también se van a hacer inversiones en vías públicas, en el camping, en agricultura, en cementerio, con esos 580.000 euros que restan hasta el 1.680.000. Por lo tanto, es un presupuesto ajustado, realista, que cubre las necesidades de los segorbinos con los distintos apartados que he comentado. Por lo tanto, ustedes, evidentemente, de todo esto, de la protección social, del apoyo a las asociaciones, de todo esto no hablan nada, del mantenimiento y la rebaja de impuestos. Es evidente, lo tengo que decir yo. Pero creo que tengo tiempo, tengo un minuto, a ojo. Sí que quiero, porque han hecho los dos portavoces referencia al informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad, pero claro, se han quedado en la última hoja, no han leído el final, y entre otras cosas, la interventora dice, en el caso que con motivo de la liquidación del presupuesto se manifestase una necesidad de financiación, habrá que aprobarse un plan económico financiero. Es en el caso de que se produzca. Y luego también, en las últimas dos líneas, el volumen de deuda viva a fecha de este informe y a efectos de determinar el límite de endeudamiento de esta entidad es de cero euros. Por lo tanto, los informes, los números son objetivos y están ahí, pero hay que darle la interpretación o hay que leer
todo el informe, porque claro, según ustedes ya tenemos ese déficit de 1.600.000. No, según dice la interventora, en el propio informe, en el caso de que se produzca con motivo de la liquidación la necesidad de financiación. Por lo tanto, el futuro siempre está por venir, esperemos que sea bueno y nosotros tenemos plena confianza de que con este presupuesto, pues bueno, cubrimos las necesidades básicas de los sobrevinos. Evidentemente que se puede hacer más cosas, pero bueno, hay lo que hay y hemos tratado de llegar a todos los sobrevinos. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya ha quedado patente que el presupuesto que viene hoy aquí pues no es el real, es la de siempre. Vale, el presupuesto vigente, pues ya vimos que había un pufo de casi 3 millones de euros, ya se ha visto en los es curioso que en el tercer trimestre, la liquidación que se ha pasado del tercer trimestre, solamente, que se supone que ha pasado el 75% del año, tenemos un 50% de ingresos solo. Hay un déficit de ese 25% de diferencia entre el tiempo pasado y lo que se ha ingresado. Se ha hablado del gasto social, que el ayuntamiento, gasto social, claro, lo paga Consellería. Consellería tiene un contrato programa entre la vicepresidenta y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Año 2021-2024, que no se supone que la anualidad de este año eran 836.700 euros, pero aquí el informe pone que a fecha de 19 de octubre, pues Consellería no había ingresado absolutamente nada, o sea, estamos pagando el sueldo de los trabajadores y no le echéis la culpa a otro. El gobierno del PP lleva 6 meses trabajando y no ha liquidado, qué fuerte. Pero no le echéis la culpa a otros, ¿eh? Tú has hablado también de los contratos plurianuales y demás, que son los gastos fijos y demás, pero curiosamente también en el informe ponía que el contrato anual del CADES, que finaliza este año, solamente está considerado aquí hasta que acaba el contrato. O sea, el resto del año no está puesto aquí. Eso habrá que suplementarlo para hacerlo. Entonces, y visto también el avance de liquidación que había en el expediente de presupuestos, a 7 de noviembre, sigamos ingresando solamente el 50%. O sea, ya estamos hablando que faltan 2 meses para finalizar el año y solamente se ingresa el 50%. Yo creo que sí que es preocupante el déficit que va a haber en este ayuntamiento. A ver, llego a entender que a partir de septiembre hubiera ese parón de gastos en el ayuntamiento con órdenes de no gastar ciertas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Entonces esperemos que el pufo no sea muy gordo para las alcaldías municipales. Gracias. Muchas gracias, señora Leo. Señora Moya, ¿quiere? Sí, por favor. Gracias, señora Clemente. 13.088.984,79 a 31 del 10, gasto comprometido de este ayuntamiento. 13 millones comprometidos. Derechos reconocidos, 9.739.116. La diferencia la pueden calcular ustedes, pero le puedo adelantar que son 3.350.000 euros casi de déficit de gasto comprometido en este año 2023 sobre los ingresos, cuando prácticamente las partidas más importantes de ingreso ya estaban cobradas. Si eso no es déficit, esperaremos unos poquitos meses más y se va a poner de manifiesto con la liquidación de aquí a febrero, o sea que nos queda otro pleno. Y luego tendremos la liquidación. Ese es el futuro que nos espera. Espero equivocarme, ¿eh? Ojalá espero equivocarme. Pero yo creo que todos los indicadores económicos de este ayuntamiento van hacia ese lado. Y sí, tendrán que subir las tasas y tendrán que subir los impuestos. ¿Será lo último que hagan? No lo dudo. Está en su filosofía. Pero a día de hoy ya hay una tasa que nos están cobrando de más de lo que se está gastando, y esa es la tasa de basuras. Y no lo digo yo, lo dice esto, lo dice la liquidación que nos han pasado ustedes. Ustedes están recaudando, que a 31 de octubre está recaudado en la partida 302 del presupuesto de ingresos,
279.000 de derechos reconocidos por el servicio de recogida de basuras, y ustedes le han pagado a la empresa 215.000 euros. Es decir, los segorbinos hemos pagado más por la tasa de basuras. Eso es lo que, si hay alguna partida, señores Bas, me lo diga, pero yo no la he encontrado. Se lo digo exactamente donde tengo la partida, pero bueno, son 215.000. Ahora, entre tanta de esto y el de esto, no lo tengo, pero se lo puedo mostrar después. Hay casi 70.000 euros. Hay casi 70.000 euros. Yo, volviendo al presupuesto, en los presupuestos tienen que ser el proyecto, como también decía la señora Mateo, donde se reflejen las líneas, y sobre todo en este año electoral. Las ayudas a la natalidad, que en su programa electoral venían con una subida de 500 euros, siguen en 300 euros porque la cuantía presupuestada es la misma, en un año que en otro. No se dice nada de las rutas saludables para crear las rutas saludables escolares. Tampoco se recoge nada del Toril de la Cueva Santa y podría seguir hablando sobre cosas y sobre proyectos que ustedes no van a cumplir. Gracias, señora alcaldesa. Señor Moya, la legislatura acaba de comenzar y son 4 años, creo yo. Tenemos que elaborar 3 presupuestos más y tenemos confianza en cumplir nuestro programa electoral como anteriormente. Lo de la tasa de las basuras, para que no se me pase. Usted debería de saber que la tasa la liquida la Diputación trimestralmente y usted está hablando de datos del 31 de octubre. Por lo tanto, queda la liquidación de otro de... Sí. Bueno, escúcheme, que yo cuando habla usted me callo, le escucho, me tomo la nota que considero y usted le pido que me trate igual cuando yo hablo. Por lo tanto, eso. Espero que se equivoque y demos superávit. Espero que se equivoque. La señora Mateo ha dicho que no es real el presupuesto. El presupuesto es real, lo tiene usted ahí escrito, describe las distintas partidas que se van a utilizar, en qué se van a utilizar, que luego a lo largo del año hay que realizar cambios, pues claro, pero de entrada no puede decir como si trajéramos aquí un TVO de cuando yo era joven. No, esto es un presupuesto, el presupuesto del Ayuntamiento para 2024. Y ojalá lo pudiéramos desarrollar en toda su integridad y tal como dicen las partidas, pero usted sabe que hay imponderables a lo largo del ejercicio, pues que hay que asumir y hay que hacer frente y hay que darle una solución, y el equipo gobierno verá la solución que considera más oportuna. El señor Moya ha hecho hincapié en la rebaja del presupuesto de un 10%, últimamente era un 8,75, ahora será un poco menos. Claro, si usted mismo lo ha dicho, si teníamos una partida de ingresos que no vamos a cumplir, que para el año que viene no lo tenemos en ingresos, no lo hemos puesto en gastos. Usted sabe que todo gasto tiene que tener un ingreso. Si no tenemos el ingreso, no podemos poner los gastos. Y si no vamos a tener ese ingreso, evidentemente no lo consignamos. Dice que los ingresos son, como el año pasado, menos 3 partidas. Pues evidentemente las concesiones que se cobran pues son las mismas. Sí, porque están firmadas por unos años. Los programas que tenemos concertados con la Consellería es la asignación que nos pone, que nos dice la Consellería, no la que decimos nosotros, porque luego nosotros tenemos que completarla con los salarios acorde de este Ayuntamiento. Por lo tanto, hay que ver cuando se elabora un presupuesto, y usted pues tiene experiencia en esto y por lo tanto sabe las distintas variables que cada ejercicio se pueden plantear. Por eso pues nosotros tratamos de ser lo más objetivos posibles dentro de la dificultad que tiene la elaboración del presupuesto, su ejecución y su liquidación. Yo confío que muchos de esos ingresos que usted ha dicho, que a 31 de octubre no están ingresados, es cierto, yo también me he tomado la molestia de eso, que de aquí en este último trimestre, pues evidentemente confiamos en que muchos de esos ingresos estamos seguros que vendrán. Si usted sabe que no, pues no lo sé, pero nosotros confiamos que sí. Gracias. Me ha entendido usted al revés, señor Herbás. Le decía precisamente justo lo contrario.
decía que se ha ingresado más de lo que se gasta. Con lo cual, en una tasa como la recogida de basuras, los segovianos estamos pagando de más, de más, de más. La partida de gastos 1621227 tiene una asignación de 215.000 euros, de los que han pagado 157.000. Y los segovianos hemos pagado ya de tasa recaudada, 280.000 euros. Le estoy diciendo justo lo contrario, me ha entendido usted mal. Que hemos pagado de más de lo que el ayuntamiento tiene de coste. Y que si hay alguna partida que yo no he encontrado, pues me la diga. Pero la tasa de recogida de basuras, hemos pagado el doble de lo que de a lo que al ayuntamiento le ha costado ese contrato a 31 de octubre. Señora alcaldesa, le digo que falta por liquidar un trimestre desde la Diputación a este ayuntamiento. Yo quiero destacar de este presupuesto que mantiene las prestaciones sociales a los colectivos y a las personas más vulnerables, el apoyo a las distintas asociaciones y colectivos locales para que puedan realizar actividades para todos, mantiene la rebaja de los impuestos y congela el resto y las tasas, continúa con el apoyo a la natalidad, que mire si llevamos años naciendo y nunca había habido un apoyo a la natalidad tan explícito como desde que lo implantó mi compañera Marisa la legislatura anterior. 300 euros, le he dicho que estamos en el primer presupuesto de la legislatura, por lo tanto, paciencia, porque es el primer presupuesto de la legislatura y dura 4 años, así que tranquilidad. Y por último, garantiza las necesidades de los segovinos. Y no voy a finalizar sin pedirles su apoyo a los presupuestos. Ustedes decidan lo que consideren, pero yo les voy a pedir el apoyo a este presupuesto. Gracias. Gracias a todos por la intervención que han hecho. Está claro que los presupuestos, según quien los realiza, tiene una versión o tiene otra. Y aun conociendo la situación de los ingresos y de los gastos de ese ayuntamiento, porque todos ellos saben perfectamente el porcentaje de ingresos y lo que se puede hacer de gasto, han tenido pues su intervención porque tenían que intervenir, lógicamente, y es lógico que tengan que criticar y que tengan que quejarse de la situación del presupuesto que tenemos en este momento. Yo ratifico las palabras de mi compañero Hervás, en el que hemos intentado y hemos hecho todo lo mejor posible para los presupuestos de este municipio. Mantenemos la seguridad de todo lo comprometido y, por supuesto, aún nos va a dar para hacer inversiones y, por supuesto, pues haremos las modificaciones de crédito que creamos conveniente para el bienestar de todos los segovinos. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del presupuesto y de la plantilla del personal? ¿Votos en contra? No hay abstenciones, señor secretario. Pasamos al siguiente punto del día, que es la moción del Grupo Popular por la igualdad de todos los españoles. Señor secretario. A la vista de la moción, consta en el expediente de la moción informativa, 4 votos a favor de don Nicolás Aparicio, don Presidente del VAS, don Estefanía Sales y don María Luisa López, y 3 votos en contra de Goro Moya, don José Francisco Moro y don Francisco Llora, propone al mandato pleno adoptar los acuerdos indicados respecto a la igualdad de todos. Muchas gracias. ¿Quién defiende la moción? Señor Hervás. Gracias, señora alcaldesa. Moción que presenta el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segorbe por la igualdad de todos los españoles. Exposición de motivos. Nuestra Constitución, en su preámbulo, para establecer la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de cuantos integran la nación española, proclama la voluntad del pueblo español de garantizar la convivencia democrática dentro de la propia Constitución y conforme a un orden económico y social justo, asegurando el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. En una sociedad democrática avanzada, es la Constitución y su cumplimiento lo que garantiza la convivencia, que todos los ciudadanos compartan una misma atmósfera de libertad e igualdad, el respeto a las reglas de juego previamente acordadas y la pluralidad, resolviendo mediante el diálogo las diferencias que de ellas se derivan. Los partidos democráticos están obligados a trabajar en favor del interés general de la sociedad, a la que representan desde su respectiva opción ideológica y a través de los cauces que establece la Constitución. Es decir, si hablamos de convivencia, todos los partidos deben someterse al compromiso cívico
de preservar las condiciones políticas que más puedan favorecer la concordia social, que no es otra cosa que la convivencia en libertad e igualdad. Se ha producido un radical giro estratégico del Partido Socialista Obrero Español en materia de pactos, consistente en despreciar a aquellos que pueden favorecer políticas de Estado y la convivencia dentro del orden constitucional, para centrarse exclusivamente en los acuerdos de transacción política con cualquier partido dispuesto a proporcionarle apoyos parlamentarios, incluidos aquellos partidos cuyos líderes han sido expresamente condenados por los tribunales por alterar gravemente la convivencia al incumplir el ordenamiento constitucional. Asimismo, esas alianzas han ido, como es comprensible, acompañadas de exigencias cada vez mayores a las que el Gobierno ha ido sometiéndose por el mor de su propia supervivencia política. En la pasada legislatura, modificando el Código Penal para, desprotegiendo a la propia Constitución, eliminar el delito de sedición y rebajar las penas asociadas al de malversación, así como promoviendo y aprobando el indulto en contra de la opinión del Tribunal Supremo que los condenó, de los líderes independentistas que, de acuerdo con la sentencia de este tribunal, trataron de subvertir el orden constitucional. En la actualidad, y tal y como parece indicar el pacto suscrito con Junts, se pretende seguir haciendo nuevas concesiones y dando nuevos privilegios al independentismo. Ahora, a través de un opaco proceso de negociación política, en que lo que se está sobre la mesa es una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación. De manera increíble y desafiante para el sentido común, cada uno de estos pasos, dado en manifiesto perjuicio de las condiciones imprescindibles para la convivencia democrática, han sido invariablemente justificados por parte del Gobierno. Lo único cierto es que ese recurrente pretexto de la convivencia solo esconde un afán de supervivencia política personal, y que pactar tratos de privilegio con quienes quebraron el orden constitucional y que en muchos casos amenazan con volver a intentarlo supone un escarnio para la dignidad democrática de los españoles como ciudadanos libres e iguales. Hace 45 años los españoles acordamos una constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Fue un acuerdo histórico, refrendado por la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba poner fin a tres siglos de división y enfrentamiento. Un acuerdo que desde su artículo primero reconocía la igualdad como un valor supremo del ordenamiento jurídico, que en su artículo 9 obligaba a los poderes públicos a que las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, y que era necesario remover los obstáculos que la dificultaban. No solo eso, en el artículo 14 se estableció como el primero de los derechos y libertades el que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La igualdad de y entre españoles es uno de los principios que conforman nuestro ordenamiento democrático y uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia. Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca con el acuerdo de gobierno alcanzado entre los independentistas y el Partido Socialista Obrero Español para hacer presidente a Pedro Sánchez. Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución Española de 1978, que se fundamenta, entre otros valores, en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Las asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que alertan de que el pacto alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts por Cataluña supone una evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra la separación de poderes. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Progresista Jueces y Jueces para la Democracia, recuerda que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley y critica las referencias del acuerdo a una supuesta judicialización de la política, que puede dar lugar a acciones de responsabilidad. Además de la ley de amnistía, el Partido Socialista Obrero Español se ha comprometido a poner en marcha comisiones de investigación parlamentaria para examinar las causas que vinculan con el lawfare, es decir, con la supuesta guerra jurídica contra el independentismo. Las asociaciones consideran que esta medida podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales. Las asociaciones recuerdan el artículo 117.1 de la Constitución, que establece: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales. Una vez más, los españoles debemos dar lo mejor de nosotros mismos, al igual que sucedió en 1978 con generosidad y altura de miras. Los partidos mayoritarios debemos poner las bases de nuestra convivencia y afrontar las amenazas que tenemos como nación para seguir construyendo una sociedad moderna, avanzada y plural. Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo que se plantea es la siguiente. El Ayuntamiento de Segorbe manifiesta que la convivencia democrática dentro de la Constitución y la aspiración de la sociedad española en su conjunto que impulsó el pacto de 1978 debe seguir siendo el fin último de la actividad de todos los partidos políticos, tanto como la defensa de la libertad y la igualdad que le son inherentes y del principio de legalidad que la hace posible. El Ayuntamiento de Segorbe manifiesta que la convivencia democrática y la consecución de un orden económico y social justo solo son posibles desde el respeto a la Constitución, por lo que no se podrá nunca alcanzar mediante negociaciones políticas para la consecución de una mayoría coyuntural en el Congreso de los Diputados cuando dichas negociaciones afectan a los fundamentos de la Constitución, que es la norma suprema de convivencia, sobre todo si los interlocutores de esta negociación son personas acusadas y huidas de la justicia o condenadas por actos de extrema gravedad contra el orden constitucional, que lejos de demostrar el mínimo atisbo de arrepentimiento, no dejan de reiterar su intención de volver a repetir sus acciones contrarias a la Constitución. El Ayuntamiento de Segorbe recuerda, en relación con el apartado anterior, que con los graves actos cometidos por los responsables políticos de la intentona secesionista en Cataluña en 2017 supusieron un golpe directo contra las aspiraciones de convivencia democrática de los catalanes en particular y de los españoles en general. El Ayuntamiento de Segorbe recuerda que los sucesivos privilegios legales que el Gobierno ha concedido y, según todo parece indicar, está dispuesto a seguir concediendo a las personas incausadas y condenadas por estos actos no suponen en ningún caso un beneficio para la convivencia democrática, sino que, muy al contrario, la perjudican seriamente y lesionan la dignidad de los españoles como ciudadanos libres e iguales. El Ayuntamiento de Segorbe se adhiere al comunicado suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, que considera que el pacto de investidura alcanzado entre Partido Socialista Obrero Español y Junts para investir a Pedro Sánchez supone una intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. El Ayuntamiento de Segorbe condena rotundamente cualquier forma de violencia que se pueda producir contra sedes de cualquier formación política y rechaza cualquier tipo de amnistía posterior que otorgue impunidad frente a dicha violencia. El Ayuntamiento de Segorbe insta al Gobierno de España a que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos, para que los segorbinos seamos iguales en oportunidades que el resto de la ciudadanía. Rechazamos cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las comunidades autónomas, provincias y municipios. El Ayuntamiento de Segorbe reclama al Gobierno que garantice un marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones y cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad entre los diferentes territorios. Por último, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta es la moción que presenta el Grupo Popular. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. El Partido Popular vuelve a confundir el Congreso de los Diputados con el Pleno del Ayuntamiento de Segorbe, vuelve a hacer política nacional en un pleno municipal que no tiene competencias, no tiene nada que ver. Presentan, y me voy a remitir a una frase del señor Pascual del pleno de agosto, una moción populista de corta y pega que ni siquiera han redactado ellos, lo podían haber hecho y corregir las faltas de ortografía, y que nada tiene que ver con el municipio de Segorbe. La traen simplemente para usar el Pleno y posteriormente la televisión pública para hablar de lo que les manda su partido y nada más. Esto es simple
una simple moción populista. Entiendo que los partidos grandes trabajéis así, pero creo que el pleno del Ayuntamiento de Segorbe no se merece estos plenos que no tienen nada que ver ni con sus vecinos, ni ninguno de ellos mañana va a notar ningún cambio en sus vidas. Esto se aprobará y pasará con más pena que gloria. Nada más. Bueno, lo primero, gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos y a todas. Una vez más, asuntos nacionales, y que poco o nada afectan a los segorbinos y segorbinas traídos a un pleno de la ciudad de Segorbe. Una vez más, aunque me tenga que repetir al señor Llora, una vez más una moción de copia y pega desde la sede de la calle Génova, que lo único que cambia es la palabra Segorbe respecto a otros pueblos, ciudades y autonomías, pues la hemos podido ver exactamente igual en otros ayuntamientos. Ya les adelanto que votaremos en contra, y que bajo mi parecer las mociones que presentaban cuando eran oposición estaban muchísimo más pensadas para los segorbinos y segorbinas. Así que, ya que tanto les gusta ahondar en el pasado, mírenlas, estúdienlas y dígame cuántas de ellas han cumplido en 4 años de gobierno. La verdad que pensaba que no habría que volver a tocar el tema de la amnistía, la igualdad de los españoles y otros mantras similares que llevan lanzando como quien lanza una granada de mano y piensa que nadie va a salir herido. A lo largo de estos meses, pero con más insistencia en las últimas semanas, hemos tenido que escuchar auténticas barbaridades. Gobierno comunista, dictadura encubierta, dictadores, traidores, anticonstitucionalistas, vendepatrias, insultos al presidente, a ministros y ataques a nuestras sedes. De hecho, lo único que tiene de bueno esta moción es la condena a los ataques de nuestras sedes, pero si verdaderamente les hubiera importado, hubieran hecho un comunicado público, por lo que realmente pienso que disfrutan viendo esto, pues hemos podido ver en las redes sociales de alguno de ustedes las palabras Sánchez traidor. Si esto fuera una dictadura, pongo la mano en el fuego a que nunca se hubieran podido decir este tipo de barbaridades sin castigo alguno. Eso sí, la Ley de Protección Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, sí que penaliza, al igual que las manifestaciones ilegales que han alentado, eso sí, pacíficas, solo los rojos creamos disturbios. Como siempre, los únicos constitucionalistas son ustedes, pues cada vez que alguien saca una ley y ustedes no están en el gobierno, la acusan de inconstitucional, e incluso la llevan al Supremo y al Constitucional. Y menos mal que nunca le han dado la razón, pues llevasteis al tribunal la ley de matrimonio igualitario, con la que también se llenaron las calles de Madrid, la ley del aborto, o la ley de la eutanasia, o la ley del divorcio. Todas ellas las declararon inconstitucionales, pero ¿saben lo único inconstitucional que ha pasado por este país los últimos años? La ley de amnistía fiscal que aprobó el señor Montoro. Y eso sí que lo declaró el Tribunal Constitucional, que era anticonstitucional en 2012. En esta ley se enriquecieron pues los de siempre. Se perdonaron más de 2.800 millones de euros. No era desigual, eso parece ser que no era desigualdad entre los españoles, eso era beneficiar a unos para pagarlo todos. Y que todo quede dicho, si empiezo con todos los políticos sentenciados por casos de corrupción en su partido que aprovecharon de esta amnistía, se me acaba el tiempo, lo dicho. Hipocresía en estado puro. La verdad es que me ha sorprendido, porque ha leído directamente la moción y ha soltado todos los mantras pues, que llevamos escuchando estas semanas. Pero, vamos, lo que me parece de verdadera hipocresía, porque es que no hicieron nada diferente a lo que hicieron ustedes con el Pacto del Majestic. Lo verdaderamente hipócrita es lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Les recuerdo que ustedes dijeron que jamás pactarían con vos y lo han hecho. Y el otro día volvieron a atacar a nuestro presidente por declarar el Estado de Palestina, cuando el señor Margallo también lo declaró. Y miren, justamente porque Israel pretendía apoyar a Cataluña. La verdad es que la historia es caprichosa y en este momento Margallo hacía un movimiento valiente. Ahora Pedro Sánchez nos pone a la cola de Europa. Ver para creer. Pero, ¿saben? Lo que más me impresiona es que nos acusan de vender España por 7 votos, cuando ustedes han vendido la mayoría de ayuntamientos y comunidades en las que gobiernan con pactos junto a políticas que dicen que la violencia de género no existe, que el cambio climático es una mentira, que la Agenda 2030 es un proceso demonizado que lo que busca es terminar con el mundo y destruirlo con una globalización común, que el cine español es una basura, que alimentamos chiringuitos y que las diputaciones no deberían existir. La verdad es que no sé qué pensarán ahora que gobiernan junto a ellos la Diputación de Castellón. Yo, sinceramente, lo que sí que puedo decir es que estemos a la altura de las circunstancias, sigamos abordando el conflicto en Cataluña como hemos hecho los últimos años, apagando el independentismo con diálogo y transparencia, porque mirando al pasado, la mayoría de conflictos se han solucionado con el perdón y la reconciliación, como el Tratado de París, que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el castigo, como el que sometimos a Alemania con la Paz de Versalles, ya sabemos lo que originó el peor conflicto bélico de la historia. Pues a veces el perdón es la mejor solución para no caer en el olvido. Gracias. Muchas gracias, señor Bajo. Menos mal que el señor Bajo dice que no tiene nada que ver con este pleno y con Segorbe.
menos mal. Pues mire, lo primero que le voy a decir a los dos es que lo que afecta a España afecta a los segorbinos, por lo menos a mí, y me imagino que a los de mi grupo y a muchísimos segorbinos, porque nos consideramos españoles. Por lo tanto, las decisiones de España las tenemos que tomar todos los españoles, no unos. Eso vaya por delante. De Palestina no le voy a decir nada porque me quiero centrar en otro tema. Y traemos la moción a este pleno porque nos afecta a Segorbe. Están tomando decisiones en España que nos afectan y, por lo tanto, tenemos que manifestarlo. Y lo manifestaremos las veces que haga falta. Por lo tanto, traeremos las mociones que haga falta al respecto de esta tropelía que se carga la igualdad de España. Estamos en una situación extraordinaria y urgente por defensa de la igualdad, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho para todos los españoles. Principios que con esta ley de amnistía que están elaborando se rompen. Es la ruptura de los principios constitucionales que recoge la Constitución del 78. Y los segorbinos, les reitero, estamos también con la Constitución del 78, que es el marco que nos legisla. Por lo tanto, sí que afecta a los segorbinos también. Pero claro, el ansia de poder de Sánchez y toda la extrema izquierda, pues proponen una ley que beneficia a un prófugo en un maletero, a Puigdemont y otros, que se fugaron de la justicia para no ser juzgados. Y tenemos que ir allí, a Suiza, con un prófugo a pactar lo que va a pasar en nuestro Estado, en España. Eso es lo que está ocurriendo, que un prófugo es el que decide desde allá lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer aquí. No tienen ni el valor ni la dignidad de exigir que todas las negociaciones referentes al Estado español se hagan en España. Luego hablan de un relator o no sé qué romance, que también, no, en España no, allí. Y nadie sabe lo que están hablando, ¿no? Y esto, la ley está de amnistía para que Puigdemont pueda venir a España de manera triunfal, humillándonos a todo el resto de los españoles, pues se une la rebaja de las penas de la eliminación del delito de sedición y las rebajas de la malversación para toda la otra banda que fue condenada, que no se marcharon como este en un maletero. Por lo tanto, yo creo que son la quiebra del Estado de Derecho, en el momento que se pone control a las decisiones judiciales, estamos perdidos. Si no, miren otros países. Y no lo decimos el Partido Popular, lo dice la inmensa todo el poder judicial, en todos los jueces de primera instancia, del Tribunal Supremo, del Consejo General, menos uno, menos el fiscal general del Estado y menos el presidente del Tribunal Constitucional. El resto todos, antiguos socialistas, pero lo más importante es que lo dice la sociedad civil. Por lo tanto, eso sí que es importante, ¿no? Que la sociedad civil se manifieste contrario a esta tropelía que es lo que ha pactado Sánchez con un prófugo. Si lo dijo el presidente Sánchez, levantaré un muro para ser presidente frente a media España. Es decir, la derecha y la izquierda, lo dijo él mismo, eso es desigualdad. Y ojo, ¿le recuerda algo esta afirmación? Sánchez recibe las órdenes del prófugo y luego, pues bueno, lo que conocemos, que Cataluña recaudará el 100% de sus impuestos y dejará de aportar a la caja solidaria. Ustedes, la izquierda, la extrema izquierda, que hablan de solidaridad, olvídense de hablar de solidaridad ya, con esta medida. Las inversiones en cercanías, lo que quieran. Costa, ¿cómo vamos a mejorar las cercanías nuestras con Sagunto y con Valencia? Imposible si se van a ir todas a Cataluña. También hay un compromiso para incentivar que las empresas que se marcharon en 2017 vuelvan, dándoles incentivos para que vuelvan a Cataluña. También nos veremos afectados la Comunidad Valenciana y los segorbinos también, porque las empresas que hay en la Comunidad Valenciana son también, ya no hablemos de la deuda que pagamos todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo y escuchando. No, la deuda no la paga Pedro Sánchez, la deuda de Cataluña la vamos a pagar entre todos. Por lo tanto, ¿dónde está la solidaridad del Estado? No, está la solidaridad con Cataluña, a costa del resto de los españoles. Estos son algunos de los compromisos que conocemos, porque claro, no conocemos. Yo tengo una confianza, tengo una esperanza, y tengo una esperanza que, como Pedro Sánchez siempre nos miente, que en este caso también nos mienta y no se cumpla nada de estos compromisos, porque creo que es lo que sería bueno para el conjunto del Estado. Eso es a lo único que
que me puedo agarrar, digamos, en este caso, en que siga en su línea, de que siempre nos engañó las elecciones del 23 de julio. No llegó a hablar nunca de que si era necesario haría una ley de amnistía para que el prófugo le votara y fuese presidente. No habló del muro con la mitad de los españoles. Lo que pretenden convertir es a los justos en España que sean los malos. Entonces, eso es difícil de asumir, ¿no? Por lo tanto, y ya lo último, crear comisiones parlamentarias para revisar los procedimientos y decisiones judiciales. Esto, pues claro, señor Gascole, tengo que decir, así es como empiezan los golpes de Estado. Sí. Y usted es más joven que yo. Usted es más joven que yo y le deseo mucha salud. Le deseo mucha salud. Pero si esto no cambia, usted se acuerde cuando tenga muchos años, se acuerde, porque yo ya no estaré, se acuerde de lo que yo he dicho en este pleno. El control del Poder Judicial es el control del fin de las libertades de los ciudadanos. En el momento, los políticos pueden controlar a los jueces, pero eso es donde cabe. Ustedes saben dónde cabe. Cabe en Cuba, cabe en Venezuela, cabía en Argentina. En eso cabe. En España no cabe, en un Estado democrático y libre, con una Constitución que tenemos que nos ampara a todos los españoles. Por lo tanto, yo pienso que hemos cogido una deriva muy grave para los españoles, y claro, y evidentemente, dentro de esos españoles, de los 44 millones y pico, los 9.000 segorbinos también somos españoles. Por lo tanto, tenemos que defender los intereses de todos los españoles. Muchas gracias, señora alcaldesa. Primero, felicitar al señor Bar. Sería difícil calzar Venezuela aquí, pero ha sido capaz de hacerlo. Ha faltado estar solo. Voy a repetir algunas frases que ha dicho, porque me ha llamado la atención. Lo que afecta a España afecta a los segorbinos, y la sociedad civil se manifiesta. Yo no he visto manifestaciones en Segorbe y sigo sin saber en qué va a afectar aprobar esta moción en los segorbinos mañana, pasado, en su día a día, en qué le va a afectar. Sigo sin saberlo. Luego ha dicho que se va la tropelía de cargarse la igualdad. La tropelía fue no aprobar la moción de la enfermería escolar para el IES Cueva Santa y sí tenerla en el seminario de la Milagrosa, que vuelvo a repetir, me alegro un montón de que esté. Luego habla y se al... Ay, perdón. Quería hablar de la ESO, perdón. Quería hablar de la ESO, de la... Sí, pero la ESO solo en dos. Luego habla de la Constitución del 78, algunos están removiendo en su tumba, de los fundadores de su partido, cuando votaron en contra. Y para terminar, yo creo que el que rompe España es el que roba dinero público. Pediría que se respetasen los tiempos. Antes se han cortado todas las declaraciones a los 7 minutos. El señor Urbaz ha utilizado 16, 10 en su primera declaración y 6 en la desconecto si es un pro. Disculpe, aquí voy a intervenir yo ahora. Cuando uno defiende la moción, tiene que defender la moción y luego empiezan los turnos de palabra. O sea que aquí se respetan los tiempos siempre, porque yo corto a todo el mundo cuando el tiempo ha llegado a su fin, ¿eh? A todo el mundo, igual. Bueno. Bueno, veo que no me he distanciado mucho de todo lo que iba a decir usted, la verdad. Pero bueno, yo le voy a decir lo que significa la igualdad, pero para los segorbinos. Porque de todo lo que ha dicho, poco o nada afecta al bolsillo o a su día a día. La igualdad para los segorbinos, imagino, que es la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones conforme al IPC, no vaciar la hucha de las pensiones, como hicieron ustedes. La igualdad es que uno de cada cuatro trabajos en España sea de personal altamente cualificado, la estabilidad contractual, la reforma laboral, la ley de acceso a la vivienda. Eso es igualdad para un segorbino o una segorbina. Esas son las políticas que queremos y seguiremos haciendo para que España avance sin dejar atrás a nadie. Como usted ha dicho, el gasto social es de vital importancia. A ustedes les ha dado igual la financiación de las comunidades autónomas desde siempre. Durante todo el mandato de Rajoy no elevaron ninguna queja al Congreso para ello y fuimos ninguneados año tras año. Y el pasado día, cuando ustedes presentaron una moción en el Senado para hablar de la financiación, no dedicaron ni una línea. Ni una línea de la financiación, solo hablaron de los mantras de Sánchez. Solo y únicamente de esos mantras.
A mí, como segorbino, la verdad que me avergüenza tener que hablar de esto en nuestro pleno, cuando hemos conocido que tenemos uno de los presupuestos más bajos de la historia de Segorbe y que la situación por la que pasa este ayuntamiento es bastante crítica. Y parece que a ustedes les da igual. Esto, la verdad, es que tendría que llamar la moción de igual les da, porque igual les da la situación del CADER, la del casco antiguo, la limpieza de nuestras calles, la sociedad musical, el conservatorio, si ha escrito la red dentro de consellería, parece que les da igual Segorbe. Pues con sobrevivir al día a día, lo ha dicho hoy más o menos usted, en palabras más resumidas, parece que les basta y sinceramente habría que hacer examen de conciencia con los sueldos que tienen conforme a la situación por la que pasa este ayuntamiento. Les recuerdo que no hace mucho pedían que se desbloqueara el remanente de este ayuntamiento. ¿Por qué no lo hacen ahora para invertir por Segorbe? Una inversión real y no basada en el 1.200.000 que les dio Chimo Puig para el pintor Camaro. Gracias. Muchas gracias, señor Gascón. ¿Señor Edwards, quiere intervenir? El señor Gascón tiene la habilidad de hablar de lo que le interesa, pues evidentemente yo también hablo de lo que considero relacionado con la moción. Por cierto, el remanente debía de saber ya que en las fechas que estamos no da tiempo de liberarlo porque no da tiempo. Yo no me avergüenzo de hablar de esto en este pleno porque pienso que estamos viviendo, ustedes se ríen, a ustedes les parece bien que se den concesiones a un prófugo a costa de todos los españoles. ¿A ustedes les parece bien eso? Pues díganlo y lo van a decir, van a votar en contra de la moción. Por lo tanto, yo pienso que sí que nos afecta Segorbe. Un tema, a usted me habla de otros temas, pues bueno, no. Pues un tema como este, de control del Poder Judicial, de control, de entregarle lo que pida un prófugo, de que nos controlen fuera de España, no tienen valor ni de que se hable de España en España, sino en el extranjero. Por lo tanto, nosotros seguiremos defendiendo la Constitución del 78 y de ahí pues será difícil movernos hasta que no haya una consulta en que lo de todos lo decidamos entre todos y entonces pues ya se decidirá lo que se tenga que decidir, pero entre todos, no entre los que quiera el señor Sánchez. Y ahí nos vamos a mantener, porque no puede ser de otra manera que por lo menos el Partido Popular dé un paso al frente en defensa de la igualdad de todos los españoles, y es lo que estamos haciendo. Y lo seguiremos haciendo, señor Gascó, mientras tengamos salud y ganas como las personas que estamos aquí y muchísimas a las que representamos, seguiremos haciendo, porque claro, es que es todo, echarse en manos de un prófugo para gobernar España, es que echarse en brazos de un prófugo, eso es lo que ha pasado en España. Ustedes, claro, intentan aquí que si Palestina, que si no sé qué, no, el problema más importante que tienen en este momento España es la garantía de la igualdad y de la libertad, que está amenazada por el gobierno del señor Sánchez. Ese es el problema más importante, porque si no hay igualdad y libertad, no hay nada. Por lo tanto, eso es una reflexión que yo sí que quiero destacar. Gracias. Pues la verdad es que el Poder Judicial sí solo le afecta para ciertas cosas, porque cuando el Consejo del Poder Judicial lleva bloqueado durante varias legislaturas, eso no le importa ni le parece intervenir, ¿no? Eso no. Y lo de que se mantiene la Constitución de 1978, pues lo mismo, con la amnistía fiscal se la saltaron a la torera y no pasó nada. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y no era nuestro. Y nada más que decir, muchas gracias. Para finalizar brevemente, España se rompe robando dinero, muchos han robado dinero, señor Llorca. Ya para finalizar, este indulto que se pretende con la ley de amnistía a los segorbinos le supone, pues, no un insulto, le supone, pues, una degradación. Y un insulto, como decían ustedes, que traer una moción de este tipo al pleno era un insulto a los segorbinos, no. No es cierto, esto es la defensa de los segorbinos. Y realmente lo que es el insulto a los segorbinos es que se haga lo que se ha hecho de pactar con un prófugo y con todos los enemigos de España, que es lo que ha hecho el señor Sánchez. Ese es el insulto a los segorbinos. Gracias. Gracias por las intervenciones.
Bueno, tanto el señor Gascó como el señor Llora, como representantes de sus partidos en este momento, hablan de cualquier cosa con tal de no entrar en el fondo de esta moción, porque creo que les da vergüenza la situación y no tienen argumentos para poder rebatir. Esta ley, que a ustedes no les preocupa nada, por lo visto, supone la ruptura de los principios constitucionales de la igualdad, de la seguridad jurídica y de la separación de poderes. Ustedes y sus partidos pasarán a la historia por no defender la Constitución y la libertad de este país. Y no hay ni habrá ningún capítulo de la historia tan indecoroso e impresentable porque un presidente que compra su investidura a cambio de delincuentes que diseñan su propia amnistía, en el acta de hoy constará esto, algún día la historia contará este capítulo y también se contará, como estoy diciendo, en el acta de hoy, que los socialistas de Segorbe y la agrupación de Segorbe Participa, si no aprueban la moción que el Partido Popular ha presentado, también serán cómplices de lo que pueda ocurrir. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Punto número 8. Modificación de la relación de puestos de trabajo de la plantilla 2024. Señor secretario, por favor. La mención, por su voto, a favor del doctor Aparicio, don Vicente Vaz, doña Estefanía Sales, don Gustavo Pascual y don Vicente Gascó, doña Andrea Gasoli, y la mención don Francisco Llora propone al Ayuntamiento Pleno la opción del sindicato. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la relación del puesto de trabajo del Ayuntamiento con las modificaciones derivadas de la negociación colectiva y de los informes apuntados por el expediente con el texto que se recoge. Segundo, exponer al público la mencionada relación durante el plazo de 15 días hábiles, a contar con el siguiente, al de la publicación, que el correspondiente anuncio de la provincia, donde los pueblos interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante esta. Se considerará definitivamente aprobada si durante el resultado no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el primer dispondrá el plazo de un mes para la reclamación. Tercero, una vez aprobada definitivamente la modificación, la misma se publicará íntegramente en la opción oficial de la provincia. Muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de algún portavoz? Señor Moya, adelante. Nosotros para anunciar que votaremos a favor porque la modificación está, bueno, ha sido tratada en la mesa general de negociación, ¿no? La modificación de la relación de puestos de trabajo de la plantilla se dio en la mesa de negociación de hace un par de semanas, con lo cual viene consensuada y nosotros, como siempre, como desde el principio de la legislatura ya anunciamos, siempre que las cosas se acuerden con los agentes sociales y con todos los foros y en todas las comisiones de debate del ayuntamiento y con el personal implicado, pues votaremos a favor. Esto es lo que significa que nos importa lo nuestro, lo de Segorbe, y no tanto lo que se ha debatido en el punto anterior, que tengo que decir que no nos ha gustado nada el que nos hayan señalado como cómplices de lo que pueda pasar utilizando el minuto de gloria por la señora alcaldesa. Quedará eso también en el libro de actas, ese señalamiento público. Muy bien, ¿alguna intervención más, señor Herbás? Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues, evidentemente, traemos para su aprobación la modificación de la plantilla, como es preceptivo. Previamente se debatió en la mesa con los representantes de los trabajadores, se aprobó por unanimidad, que nosotros todo lo referente a los trabajadores, como saben, se somete a la mesa de negociación y evidentemente nuestra predisposición es a que se apoye por unanimidad, por lo tanto satisfacción ante esta modificación porque se apoya por unanimidad y también por el Grupo Socialista. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor secretario. Pasamos al siguiente punto. Punto número 9, que es la compatibilidad solicitada por la señora María Pilar Blasco González. Señor secretario. La función informativa por unanimidad 2 supremo propone a la Ayuntamiento Pleno la opción del señalamiento. Primero, autorizar la compatibilidad solicitada por la señora María Pilar Blasco González para el desarrollo y su actividad asente como profesora asociada de la Departamento de Personalidad de los Centros Psicológicos de
Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señora Mateo. Gracias. Bueno, nosotros en este punto, tanto en el 9 como en el 10, es de la misma naturaleza, la compatibilidad solicitada por un trabajador de esta casa, con los informes favorables de la técnica de personal, con lo cual nosotros votaremos a favor, como no podía ser de otra forma. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Moya. Gracias, señora Climent. También para anunciar nuestro voto a favor de la misma forma, porque entendemos que todo aquello que tiene los informes favorables de los técnicos y significa una mejora y una oportunidad de que también el personal del ayuntamiento se forme y adquiera mayores conocimientos que luego puedan revertir en un feedback con su puesto de trabajo en el ayuntamiento, pues siempre contará con nuestro apoyo y siempre que, evidentemente, como así pone de manifiesto, no se conculque ningún gracias, derecho señor. Ni ninguna obligación. Ah, gracias, señor Moya. ¿Alguna intervención más? Señor Herbás. Gracias, señora alcaldesa. Pues yo creo que es una noticia positiva que dos trabajadores de este ayuntamiento piden una compatibilidad por trabajar más encima, pues que cumpliendo los preceptos legales, como así se indica en el expediente, pues que tengan esa compatibilidad con el apoyo de todos. Muchas gracias. Gracias, señor Herbás. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad, señor secretario. Pasamos al punto número 10. Compatibilidad solicitada por don José Vicente Zarzoso Pérez. Señor. Sí. La comisión informativa, por unanimidad de todos sus miembros, propone al pleno dos opciones intermedias. Primero, autorizar la compatibilidad solicitada por don José Vicente Zarzoso para el desarrollo de su labor como arquitecto técnico de forma privada sin que suponga un conflicto de intereses con el puesto de trabajo ni comprometa su imparcialidad e independencia siempre que se desarrolle fuera del término municipal de la población y el puesto en el artículo 548. Segundo, proceder a descontar en la norma correspondiente al mes de la presente notificación de documento específico al señor Zarzoso la cantidad de 132,97 euros mensuales que deberá colocarse en la medida en que se notifique las restricciones del citado trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pues pasamos a la votación porque el punto es exactamente lo mismo que el anterior. Otra persona que pide la compatibilidad y, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que su trabajo lo ejerza fuera del ayuntamiento también. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto número 11. Moción del Grupo Seguro Participa para la creación de un reglamento para designar los mantenedores o mantenedoras de las reinas de las fiestas patronales de Segorbe. Señor secretario. La comisión informativa de cultura por 4 abstenciones desde el doctor Aparicio, don Vicente Rojas, doña Estefanía Chávez y doña Luisa López y 3 votos a favor de don Vicente Gascó, don Milagros Joli y don Francisco Llora propone al intento pleno estimar la opción presentada respecto a la creación de un reglamento para designar mantenedores o mantenedores de las reinas de las fiestas patronales. Muchas gracias. ¿Quién defiende la moción? Señor Llora, adelante. Gracias, señora alcaldesa. La defensa va a ser breve. Simplemente lo que traemos al pleno es la creación de un reglamento para que las reinas que bueno, ahora se están apuntando, se ha abierto el plazo ya, serán elegidas en febrero, supongo, como otros años, pues sepan que tienen la opción de proponer su propio mantenedor para las fiestas, que ese mantenedor debería de pasar por pleno y ser aprobado por al menos 2/3 de los concejales. Este punto, bueno, lo quiero aclarar el 2/3 porque si fuera por mayoría absoluta, al final siempre dependería pues, del equipo de gobierno. Entonces, lo que buscamos es que haya consenso en este punto, para que, porque yo creo que son dos de los actos más importantes, por no decir los más importantes, de la fiesta de Segorbe y que sea o que pudiera ser una fiesta en la que todos estemos conforme de lo que hay, no sea por decreto, sea algo consensuado, las chicas tengan su tiempo para poder presentarlo y simplemente es eso, hacer un reglamento, los puntos que nosotros presentamos, por supuesto, estamos abiertos a ampliarlos, cambiarlos, a lo que haga falta. Incluso estaríamos de acuerdo en retirar el punto del pleno si hay un compromiso firme de que esta moción se aprobaría en febrero con tiempo suficiente para que estuvieran más elaboradas las propuestas, pero que estuvieran para cuando la reina sea elegida, pues que haya un reglamento y las chicas sepan a lo que tienen derecho y cómo se elegiría a sus mantenedores. Simplemente eso. Muchas gracias, señor Moya. ¿Alguna intervención más? ¿Quiere intervenir? Adelante, señor Lluvia.
Gracias, señora Climent. Luego tiene su turno de palabra, ¿eh? Vale. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, votamos a favor de esta moción porque creemos que con la creación de este reglamento para la designación de mantenedores, mantenedoras y al poder cambiar la mayoría simple a dos tercios de los concejales elegidos por el pueblo, es más justa la elección. Así se evitaría lo que ocurrió este año pasado, y es que un familiar muy cercano a la reina elegido por esta, con un currículum sobradamente preparado, no pudiera ser mantenedor. Gracias. Muchas gracias. Señor Pascual, ¿quiere intervenir? Gracias, señora alcaldesa. Vista la moción para la creación de un reglamento para designar los mantenedores, me gustaría hacer primero un apunte, señora Mateo. Cuando usted estuvo gobernando, usaron la misma de lo que ahora se quejan, o sea, se hacía de la misma manera. Esto se ha hecho, vienen ahora juzgando con falta de transparencia y de posibilidad de participación la elección de mantenedor. Cuando ustedes gobernaron, lo hicieron exactamente igual y no hubo que cambiar nada. El criterio era el que era y desde hace muchísimos años siempre ha sido alcaldía el que decide los mantenedores. Entonces, creo que ustedes, tanto ustedes como socialistas en este caso, creo que sí que están intentando politizar una situación que nunca ha sido como tal. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señora Mateo, adelante. Cambiamos de portavoz. A ver, la moción que nosotros traemos aquí, simplemente la posibilidad de generar un reglamento para que no se nos vayan de las manos pues ciertas cosas. Antes, los mantenedores se han votado en el pleno. ¿Se han llegado a votar en el pleno? Yo he votado mantenedores en un pleno. Antes todos se votaban. Se votan. Antes se votaban en el pleno. Todo pero bueno. Y de todas formas, no sé dónde está el problema en hacer un reglamento. Un reglamento, se forman unas reglas y todo el mundo sabe a qué atenerse y ya está. Y no me parece mal lo de hacerlo de dos tercios, cuatro quintos, no pasaría nada. Pero el consensuar ser un mantenedor, porque creo que es una figura importante en las fiestas. Y de todas formas, esto que dices de que cuando estuvimos en el gobierno y tal, a ver, yo personalmente esto nunca se me hubiera ocurrido. Ya sabe todo el mundo que soy republicana y a mí lo de las reinas como que no me va mucho. Esa de primera. Con lo cual, nunca se me hubiera pasado por la cabeza meterme en este fandango. Pero no sé muy bien dónde está el problema en generar ese reglamento. Hay reglamento para todo, para reglamento para los consejos municipales, reglamento para el patronato de turismo. ¿Dónde está el problema en que haya un reglamento para que haya unos mantenedores y todo el mundo pueda opinar, proponer y dar su currículum y poner razones entre contra, a favor y ya está, y hablarlo? No pasa nada, no habría ningún problema, incluso sería muchísimo más democrático y todo el mundo sabría a qué atenerse. Gracias. Muchas gracias, señora Mateo. ¿Alguna intervención más? Señora Yoli, adelante. A ver, señor Pascual, se trata de mejorar, no mantener. Por mantener, este debería ser el espíritu. Gracias. ¿Quiere usted intervenir, señor Pascual? Sí, por favor. Vuelvo a reiterar lo mismo. Creo que se está politizando algo que nunca ha sido como tal y que no es necesario. ¿Alguna intervención más? Adelante, señor Llora. A ver, como le había nombrado a Tere, pues le he cedido antes la... para que defendiera ella. ¿Nos llevamos un lío con los dos, no? Sí, pues se puede, ¿no? No sé, lo miraremos a ver. Vale. Bueno, aquí, bueno, no sé dónde lo ponía, lo estaba buscando, no lo he visto. No estoy criticando que la legislatura pasada se hiciera por decreto, y la anterior, y hasta donde yo recuerdo, Tere dice que se votaron. Simplemente lo que quiero es, lo que se propone aquí es transparencia. Se está también creando un reglamento para el deporte, que se está consensuando con todos los afectados, que me parece estupendo, y de ahí sale la idea de este reglamento. Lo que he dicho al principio, no queremos imponer este reglamento, queríamos o esperábamos poder entre todos hacer un reglamento que fuera justo y que
fuera transparente para elegir los mantenedores. Veo que vais a votar en contra, seguiréis eligiéndolo a dedo en función de si os gusta o no, pero es una pena. He visto también la revista Segor Deportivo que ibais a invertir en transparencia. Este reglamento era para generar transparencia a la hora de elegir los mantenedores, que creo que es uno de los actos más bonitos y más emotivos de la fiesta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Adelante, señora Jolín. A ver, señor Pascual, me hace mucha gracia que me diga que con esta moción se quiere politizar cuando la elección se elige desde alcaldía. Si eso no es politizar. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Adelante, señor Pascual. Vuelvo a decirlo y me remito de por el caso que ustedes están hablando. Yo no voy a dar nombres, pero se está politizando por quién era. Y no creo que eso sea lo correcto de hacer aquí. Pero ustedes siguen con lo mismo y yo me reitero en que sigo pensando que es politizar un acto y unas fiestas que yo pensaba que eran apolíticas y que todos los segorbinos disfrutamos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Un minuto. Gracias, señora Cabeza. Sí, sí, estaba preguntando. Politizar un acto en el que se proponen un acto, una elección, en el que se propone una mayoría de 2/3, por lo cual en este momento, evidentemente, tendría que votar a favor del Partido Popular y uno de los dos partidos de la oposición. Creo que ahí no se politizaría. Ahí lo que se busca es un consenso. Politizar sería que lo eligiera, pues en este caso, vosotros o hace dos legislaturas, el equipo de gobierno de PSOE y Segor participa. Ahí sí estaba politizado porque no había opción de que otro grupo político pudiera opinar. La propuesta que traemos nosotros nunca se podría hacer por, como se ha hecho, ya te digo, esta legislatura, la anterior y ya no sé cuántas antes. De hacerla, o sea, sería hacerla, llegar a un acuerdo, buscar una persona que realmente fuera válida, que creyéramos que es la persona idónea entre todos, por lo menos entre 9 de los que estamos aquí. 7. Señor Lloro, se le ha acabado el tiempo ya. Si despolitizar, 9 sería consenso. Gracias. Terminadas las intervenciones, yo quiero hacer mi intervención particular, ¿no? Cuando se recibió esta moción, hice indagaciones a ver a quién se referían cuando hablaban de un familiar de la reina mayor. Entonces entendí quién era, claro, y pensé que lógicamente que era el señor Madalena. Vale. Bueno, yo quiero decir que entiendo que hablan de él. El señor Madalena, en su momento, eligió él a los mantenedores, durante su legislatura, eligió él a la mantenedora de su hija cuando fue elegida reina. Y lógicamente nosotros no tuvimos ningún inconveniente cuando llegamos al gobierno ese año de que él hubiera elegido a la mantenedora de su hija, porque la había elegido, me imagino que antes de ese cambio de gobierno. Ahí no hubo ningún problema, por supuesto. Se entiende la situación y lógicamente no hay ningún problema. El señor Moya creo que puede decir lo mismo. Cuando eligieron a su hija y eligieron a la mía, automáticamente él y su señora me dijeron si había algún inconveniente en que fuera tal persona. Automáticamente vimos y todos consensuamos que la persona era la persona ideal y, por supuesto, pues no hubo ningún problema. Y lo mantuvimos, ahí está. Bueno, este año pasado fue un poco más complicado al estar las elecciones por el medio y en ningún momento, lo digo aquí, nadie de la familia de la reina mayor se dirigió a mí para proponerme el mantenedor. Eso lo digo aquí y lo ratificaré donde haga falta. Y es sorprendente que ustedes vean bien que sea mantenedor un exalcalde, que yo no tengo tampoco ningún inconveniente ni nada en contra de la persona, pero no fueron lo mismo sus comentarios, no fueron favorables cuando hace un par de años se comentó que podía ser mantenedor el señor Rafael Calvo. Ustedes entonces pusieron el grito en el cielo porque pudiera caber esa posibilidad. Entonces, a mí me llama la atención porque digo, realmente ustedes tienen una vara de medir muy diferente. Este señor me gusta, lo apoyo. Este señor no me gusta, no lo apoyo. Visto eso, yo lo que les tengo que decir es que muchos años, y creo que toda la vida en Segorbe, la elección de los mantenedores es potestad del alcalde. Siempre ha sido así, y si ustedes no lo ven bien,
tuvieron la oportunidad en sus 4 años de mandato para haberlo cambiado. Por lo que nosotros seguimos, como es costumbre nosotros, con esas tradiciones y nuestras costumbres. Por lo tanto, va a continuar tal y como ha sido hasta este momento. Y para que todos sean sabedores, a día de hoy ya están los mantenedores del 2024 elegidos. Pasamos a la votación. Votos a favor de la moción que presenta SP. Según participa. Votos en contra. Pasamos a la siguiente moción. ¿El qué? El dictamen. Ay, yo no llevo el de... No, porque, espera, ¿sabes qué pasa? No, este no es el dictamen. No tenemos el dictamen. Bueno, pues el siguiente punto es la moción del Grupo Seguro Participa para la mejora de las condiciones en materia de seguridad y aseguramiento de jinetes y caballos de la entrada de toros y caballos de Segorbe. Señor secretario. No dispongo de la moción del dictamen, pero la respuesta salió adelante con los representantes del Partido Socialista y de Seguro Participa y la sección de toros. Pues entonces, si quieren ustedes defender la moción. Adelante, señor Moya. Llora. Bueno, está. Gracias, señora alcaldesa, no pasa nada. Señor Llora, adelante. En una anécdota, no pasa nada. Es que al final ya. Nada, son tantos apellidos. Bueno, lo que traemos aquí es otra moción para tratar de mejorar, en este caso, las coberturas de caballistas y jinetes de nuestra entrada de toros. El pleno anterior solicitamos una información, 2 meses después todavía no se nos ha entregado, pero tenemos cita, también es cierto que hay que decirlo, para el próximo día 7, 2 meses y pico para poder leer la información. Entonces hemos tenido que buscárnosla un poquito por nuestra cuenta y hemos podido ver, por ejemplo, las coberturas que se licitaron en 2022 y 2023. Y ver que para empezar, el principal criterio de licitación es el precio de las coberturas en lugar de las coberturas de los mismos. Hemos visto, por ejemplo, cómo han bajado las coberturas de, en caso de fallecimiento o invalidez absoluta y permanente, de 150.000 a 100.000 euros de un año para otro. Hemos visto cómo la invalidez total de 60.000 euros en 2022 pasaba a cero en 2023. Entonces creemos que esto no se debería hacer así. Lo primero deberían de ser las coberturas de los jinetes y caballos, porque ojalá nunca pase nada y este seguro nunca se tuviera que utilizar, pero si pasara algo tendríamos unas lamentaciones muy grandes. También, por ejemplo, es muy llamativo el dato de la cobertura de responsabilidad civil, que está valorada en 150.000 euros, que es una cantidad demasiado baja en un acto de estas características. Por poner un ejemplo, si te cae una maceta en la cabeza, si tienes lesiones, pueden llegar las indemnizaciones hasta 200.000 euros. Entonces, lo que buscamos es un seguro que cubra jinetes y caballistas con unas coberturas más reales, más afín al acto que se va a asegurar y para que no tengamos, ojalá nunca lo tengamos que usar, pero si se tuviera que usar no tengamos que lamentar que no hay cosas cubiertas. Gracias. Muchas gracias, señor Llora. ¿Alguna intervención más? Sí. Señor Gascó. Ok, a ver. El Grupo Municipal Socialista, como ya adelantó las comisiones, va a votar a favor de esta moción, ya que todo lo que se considere un avance para la ciudadanía segorbina será votado favorablemente por este partido, más cuando se trata uno de nuestros bienes más preciados, siendo los caballistas de Segorbe, los cuales han visto una reducción de los servicios asegurados, así como la asistencia en los últimos años. Fruto de ello fue la firma en extremis, creo, la misma semana, toros. Esperamos que esta moción salga por unanimidad de todos los grupos, pues supone un avance para Segorbe. Y cuando se trata de la vida de los segorbinos y segorbinas, no debemos mirar con fines partidistas y debemos tener más altura de miras y velar por su bienestar sin mirar colores. Muchas gracias, señor Gascón. ¿Alguna intervención más?
Señor Pascual, adelante. Gracias, señora alcaldesa. Leída la moción, a ver, tengo que decir que, para empezar, la Concejalía de Festejos Taurinos hemos peleado como nunca por mejorar las condiciones de los seguros. Le voy a dar varios detalles. Por ejemplo, el ahorro que usted dice entre el año 2022 y 2023 no depende del ayuntamiento. Los criterios de la licitación y, por tanto, del seguro dependen de la concurrencia del mercado. Entre otras cosas, además, no he visto que nombren que del año 22 al 23 la cobertura de invalidez permanente sube de 60.000 a 100.000 euros para igualarse a la de fallecimiento accidental, pero claro, eso no les interesa decirlo aquí. Exacto. Luego, en la licitación actual se valoran también la cobertura y los capitales, no solo el precio. Se valoran todo, no solo el precio. Luego, la póliza de responsabilidad civil es otra aparte. Quiero decir, nosotros tenemos póliza de jinetes, póliza de caballos y póliza de responsabilidad civil, en la que están todos los actos taurinos que se organizan esa semana. Luego también me gustaría decir que la cobertura sanitaria de los caballos viene marcada muchas veces por la compañía. Aún así, decir que ha habido casos de caballos atendidos por su veterinario habitual y previo aviso al seguro se ha autorizado, y no nos consta que luego hayan tenido problemas en cobrar las facturas y demás. Luego, las valoraciones de los seguros, como puede ser de los caballos, que dicen ustedes que no es justo, a ver, yo le voy a decir, creo que ahí entramos en un terreno muy pantanoso, porque a ustedes, por ejemplo, si les hacen el seguro de casa, usted puede pensar que tiene una masión de 1.000.000 euros, pero si el seguro dice que el perito dice que la valoración es de 100.000, la valoración va a ser de 100.000. Entonces, la concejalía en ningún momento ha entrado a valorar ningún precio de los que se valoran los caballos. Hay unos criterios que dependen completamente de los seguros. Nosotros ahí no podemos entrar. Luego también me gustaría decir que este año reconozco que el seguro se retrasó mucho porque ha habido muchos problemas, es verdad. Como he dicho, el tema taurino a nivel de seguros es muy, muy complicado. De hecho, yo puedo decir que este año, como mi primer año como concejal taurino, para mí lo peor y con diferencia ha sido pelear los seguros. O sea, he disfrutado como un enano de las fiestas y de los toros, pero pelear los seguros ha sido súper complicado, entre otras cosas porque he de recordar, no sé exacto la fecha, pero posiblemente en los últimos bastantes años solo se presenta una compañía y muchas veces con unas condiciones que tampoco podemos presionar, porque mi primera, y la alcaldesa lo puede refrendar, mi primera conversación en los seguros es, aunque suba el seguro más caro, ¿qué podemos hacer para mejorar a los caballistas? Y el seguro me dijo literalmente que si cambiaba algo, no se presentaban. Esas fueron las palabras literales. Y lo digo aquí y es la realidad. Con todo esto les quiero decir que mi prioridad y la de este ayuntamiento ha sido siempre conseguir el máximo de prestaciones y coberturas, al igual que en la seguridad para todos, tanto espectadores como caballistas. Considero que están creando un problema donde no lo hay, aunque también tengo, esto va para Segorbe Participa, tengo curiosidad por ser de extrema izquierda, cuántos de sus electores son antitaurinos y no estarán de acuerdo con esta moción. Me gustaría saberlo, la verdad. Y vuelvo a reiterar que por parte del ayuntamiento hemos hecho todo lo posible por mejorar. Incluso se han tenido compromisos con la Asociación de Caballistas para mejorarles en el caso de que el seguro no lo cubriese. Gracias. Gracias, señor Pascual. ¿Alguna intervención más? Adelante, señor Llega. Gracias, señora alcaldesa. Nosotros en ningún momento hemos dicho que solo se valora el precio, que se valora todo, evidentemente, solo faltaría eso, pero es el criterio con mayor peso. Luego has comentado que el capital asegurado por invalidez total era de 60.000 euros en 2022. En 2023 nosotros no hemos podido encontrar los 100.000. Invalidez permanente. Perdón. Invalidez permanente ha pasado de 100.000, de 150.000 a 100.000 según la información que hemos podido recabar nosotros. No hemos podido leer la que nos tenéis que dar porque pues, después de dos meses. Pues a ver si nos la dais y entonces podemos. La semana que viene. Sí, después de dos meses ya era hora. Luego, hablar de que los caballos los valora un perito, a ver si es así a partir de ahora.
Y los problemas que se retrasó, sí, el problema a mí me llamó mucho la atención que se enviaran toda la documentación con un chip que, si no recuerdo mal, era 777777 y no recuerdo cuántos. Eso es en la información que hemos podido leer nosotros, un chip, porque los problemas del retraso era que un chip no cuadraba, hasta donde nosotros hemos podido indagar, porque la información ha sido, pues, bueno, pues mandárnosla y volvemos a mirarlo, porque hasta la información ha sido cero y la que hay en la página es la que, en la plataforma es la que hay, lo que te digo. ¿Alguna intervención más? ¿Quieres hablar? Adelante. A ver, como te digo, a ver, no lo discuto, que a lo mejor la información que tenéis es un poco... A ver, yo tengo las tablas, tengo los seguros. Como te he dicho, mi prioridad, eso fue una de mis prioridades cuando entré en la concejalía. Estuve meses con este tema de los seguros y, por ejemplo, a ver, el problema no fue solo... Por ejemplo, sí que es verdad que en el último momento uno de los problemas que hubo fue que un chip no coincidía. Pero eso fue al final, cuando ya estaba, digamos, todo atado. Y aparte de eso, ya te digo, los problemas vinieron porque yo, como concejal de festejos taurinos, hubo presiones, de hecho, por ejemplo, mis compañeros lo saben, para el tema del seguro de los toros de Cárrica también tuve problemas, porque había en el historial de la entrada y del seguro, a ver, como va en común todo, había determinados accidentes que habían pasado y me llegaron a decir que si no nos aseguraban. Entonces, claro, eso fue una pelea muy larga que costó mucho y ya te digo, muchas veces, como he dicho, por la concurrencia del mercado, a los seguros de la entrada de toros solo se presenta una compañía. Entonces, podemos hacer lo que podemos hacer en ese tema. Y luego también es verdad que las políticas de los seguros cambian muchas veces. Por ejemplo, de años a otros, yo me remití hasta 10 años atrás y si tú vas pasando una póliza de un año a otro, en todas hay modificaciones. No hay ninguna que sea igual. De hecho, había cosas que se permitían antes, ahora no se pueden y en eso ya te digo, cuando te enseñen la documentación lo podrás ver. Yo te digo lo que sé y ya te digo, tengo tablas y análisis. Y que quede claro que por ahorro de dinero no se ha cambiado nada. En ningún momento, al contrario. Gracias. Gracias, señor Pascual. ¿Alguna intervención más? Simplemente pues apuntar que yo entiendo los problemas y yo también trabajo con seguros en mi sector y cada vez más. Eso lo tenemos todos claro, no vamos a entrar a debate y que lo habéis peleado también, pero te vuelvo a repetir, el punto con mayor puntos era el precio, o por lo menos la información que nosotros llegamos a sacar de la plataforma de contratación, así estaba escrito, cuando nos deis la documentación lo veremos. Y también en la moción, que no lo hemos comentado, lo que pedimos es que a los caballistas se le entregue con tiempo, para que la puedan leer, la puedan estudiar y puedan saberlo. Dudo mucho que los caballistas en el lunes les diera tiempo a leer todos los puntos que tiene un contrato de este tipo. Entonces, si las cosas se hacen con tiempo, pues quizás se puedan hacer un poquito mejor. No estamos diciendo aquí de cambiar del primer punto al último, pero si todos los años vamos hacia adelante en lugar de hacia atrás, pues los caballistas y sus caballos yo creo que lo agradecerán. Gracias. Muchas gracias, señor Llora. ¿Alguna intervención? Señor Pascual. Referente a eso, quería reconocer que yo en ningún momento lo he negado. Sí que es verdad que el seguro se retrasó más de la cuenta por problemas que hubieron. Y decir, y mi compañero Aitor estaba en esa reunión y los caballistas lo pueden refrendar, en la última reunión con los caballistas, yo dije públicamente mi compromiso de que eso no volviese a pasar. Gracias, señor Pascual. Bueno, pues yo creo que queda claro que desde el Partido Popular y de la concejalía en cuestión no se escatima en gastos para mejorar el seguro de los caballos y de los caballistas. No podemos hacer más porque la ley y en todo caso los seguros no nos lo permiten. Hemos estado desde el primer momento siempre en la mesa hablando con ellos, consensuándolo todo y siempre atentos a lo que ellos nos están informando, por supuesto. Y lo que sí que les quiero decir es que han tenido ustedes un poco de falta de rigor al presentar esta moción, porque si no tenían la información tendrían que haberse esperado a tenerla para poder presentar una moción con veracidad, no con
datos que van sacando de donde intentan sacarlos. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es un punto extraordinario que hoy se tiene que incorporar. El señor secretario nos lo va a explicar. Por favor. Sí, atribuye que el proyecto de presupuestos para el año 2024 contempla la dedicación exclusiva del concejal del notario Pascual, siendo necesario que dicho régimen de dedicación sea aprobado por este pleno, considerando que esta dedicación debería surtir efecto en el año 2024, al entrar en vigor el presupuesto, y al visto del puesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 1568-86, esta alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno la estimación de la urgencia de este asunto. Bueno, pues el punto este es un punto extraordinario y urgente porque debido a que no se ha incluido al señor Pascual, se le ha ampliado la jornada debido a la cantidad de trabajo y horas en sus concejalías, ¿no? Esto se tenía que haber colocado en la modificación de la plantilla del personal, pero sí que está en el presupuesto, pero no se ha puesto en el punto que tendría que ir. Por lo tanto, hoy se ha visto que no estaba. Y es cuando hay que incorporarlo como un punto extraordinario para aprobarlo en el Pleno, igual que hemos aprobado las otras dos modificaciones de la plantilla que han habido. Y eso es lo que llevamos, ¿no? Vale, pues entonces, ¿si hay alguna intervención? Señor Moya, adelante. Bueno, aunque muy vehementemente se nos acaba de explicar la supuesta urgencia de este punto, entendemos que más que una urgencia es un fallo y es un error, y que obedece a la necesidad de tener que constatar y aprobar legalmente y sin saltarse en ningún punto la exclusividad del señor Pascual para el año 2024. Pero no es nada urgente, sino que debería de haber sido incluido y debería de haberse facilitado a estos grupos toda la documentación. Entonces, se está tratando de disfrazar de urgente algo que en realidad es un fallo. Nosotros no podemos votar a favor de la estimación de la urgencia, más allá de que se tenga que cumplir, evidentemente, la ley, pero no de este modo. Gracias, señor Moya. ¿Alguna intervención más? Señora Mateo, adelante. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor Moya. No estamos de acuerdo ni con las formas ni con el fondo. Entonces, nosotros no vamos a apoyar tampoco este punto. Gracias. De acuerdo. Señor Herbas. Gracias, señora alcaldesa. Pues efectivamente, señor Moya, es un fallo, pero afortunadamente los fallos que se pueden enmendar y corregir y seguir adelante es lo importante. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir adelante con el fallo que hemos tenido y lo vamos a aprobar, evidentemente, la ampliación de la jornada de nuestro compañero Ricardo. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Acabados los puntos de... Ah, bueno, es verdad, sí, la urgencia, disculpa, Gregorio. Pues bueno, votamos la urgencia de la moción. ¿Votos a favor? Sí, ya la hemos votado. Ya la hemos votado. Pues ahora, si queremos defender este punto o hablar de él, ¿algún portavoz? A ver, nosotros, más allá de lo que hemos visto en el presupuesto y de lo que observamos en la mesa general de negociación, de que se aumentaba la exclusividad, tampoco hemos visto ningún documento. Sí que íbamos a preguntar a través del registro de entrada, porque habíamos observado que lo que se propone para el señor Pascual es la misma retribución que para la señora López, que nos parece perfecto, pero queríamos saber cuáles habían sido el fundamento y la justificación. En su día, en la Junta de Portavoces, se nos informó de que el porqué de esa cantidad obedecía a que eran las retribuciones que la señora López venía percibiendo en el sector donde antes prestaba sus servicios y que se trasladaban para que no hubiese ningún tipo de pérdida, lo cual nos parece perfecto. Y que el mismo criterio sea de fijar, independientemente de la cuantía, con el resto de concejales. Si no, no entendemos que para unas personas sea de una manera y para otras de otra, dentro de su propio grupo político. Con ello,
queremos saber y queríamos tener la documentación, y eso íbamos a preguntar, de por qué esa cuantía y no otra, y a qué obedecía. O si simplemente se trata de un igual para todos, y como uno cobra una cantidad, todos van a cobrar lo mismo, que es lo que nos da que pensar, porque no tenemos documentación. Entonces, bueno, visto que no tenemos documentación, vista la supuesta urgencia, que nosotros ya ha quedado patente, incluso reconocido por el portavoz del Grupo Popular, que en realidad es algo que ha sido un error o un fallo y no una urgencia como tal, aunque se haya utilizado como sinónimo urgencia y error, pero bueno, no podremos votar a favor. Muchas gracias, señor Moya. ¿Alguna intervención más? Señora Mateo. Bueno, yo me reitero en lo que he comentado antes, y la verdad es que demasiados fallos ya vemos en este pleno en algunos puntos. Así que nosotros pues vamos a mantener el voto en contra. Gracias. Señor Vaz. Bueno, pues nosotros evidentemente votaremos a favor, ya les he dicho. Lo importante es que un error se pueda enmendar, y es lo que tratamos nosotros. Somos transparentes, lo reconocemos públicamente y seguimos adelante. Por lo tanto, no pensamos que tratemos de ocultar nada ni por el estilo. Gracias. Sí, sí, yo rogaría que por lo menos nos explicasen lo que ha pedido este grupo, ya que no tenemos información, que nos justifiquen por qué esa cantidad y no otra, cuando en su día se nos dijo que lo que he explicado. Vamos, no quiero ser reiterado ni reiterativo. Pues es muy sencillo, señor Moya. Es por la gran cantidad de competencias que lleva el señor Ricardo y la gran cantidad de tiempo que dedica este ayuntamiento. Por lo tanto, tiene que tener una compensación económica, porque él se dedica plenamente a esto, y por lo tanto hemos considerado que esa era la cantidad, simplemente por su trabajo, sus competencias que tiene delegadas de este pleno y su dedicación. La pura realidad, la jornada exclusiva de 37 horas y media, pero desde luego se puede certificar que los concejales aquí del equipo de gobierno hacemos muchísimas más horas. El señor Ricardo empezó la legislatura con media jornada, y con participación ciudadana, fiestas, festejos taurinos en ese momento, educación, servicios sociales y bienestar animal, es imposible que la media jornada pueda llevar adelante en condiciones normales todas esas competencias, y lo está demostrando hasta ahora, que está haciendo mañanas y tardes y los domingos y los sábados, como todos los segorbinos lo saben. Por lo tanto, se ha mirado, es una necesidad imperiosa para que él pueda continuar el día a día, y hemos considerado que la igualdad, como usted acaba de decir, de los precios a las jornadas completas, tiene que ser exactamente igual que su compañera Marisa López, que también tiene su jornada laboral completa. Pasamos a la votación. Ahora ya podemos pasar a la votación, ¿no? Ya hemos votado la urgencia, ya votamos la moción, el punto este. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues ahora ya, si hay alguna moción de urgencia por parte de algún grupo, pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. ¿Hay alguna pregunta, algún ruego por parte de los señores concejales? Pues cuando usted quiera, puede empezar. Gracias, señora alcaldesa. A ver, yo lo primero que quería saber, en el pleno del 4 de octubre se me informó que la cesión de los equipos de sonido municipales fue de forma gratuita a la empresa que realizó la feria del jamón. Quisiera saber qué criterios se utilizaron para acceder a estos equipos de forma gratuita. También se me informó de que los desperfectos se habían reparado cuando en ese momento seguían rotos, y hasta hace 2 días continuaban rotos. Quería saber por qué no se han pedido responsabilidades por estos desperfectos y cuáles son los requisitos para obtener gratuitamente y sin responsabilidades los equipos de sonido municipales. Luego también, en relación a lo que venía preguntando, quisiera saber si se va a intentar contactar con los jamoneros segorbinos para recuperar la feria del jamón como se venía haciendo antes de la pandemia, y en caso de que pues no pudiera ser. Quisiera saber si se seguirá llamando Feria del Jamón cuando ni es feria ni mucho menos del jamón. Luego también, en el pleno del 2 de agosto se aprobó la compra de los pajares de Sopeña con el compromiso de demolerlos en un breve periodo de tiempo. Han pasado 4 meses, tenemos ya fecha para esa demolición. Luego quería saber
¿Por qué la invitación que los romeros de la Cueva Santa enviaron a la alcaldía para que se hiciera extensiva al resto de la corporación no se trasladó a los concejales de Segovia Participa? Y con respecto a la fiesta también de la Cueva Santa, quisiera saber por qué la concejalía de fiestas no se aseguró de que las cortes que habían confirmado su asistencia no tuvieran lugar para sentarse durante la misa. Luego, durante la gala taurina el pasado 3 de noviembre, quisiera saber cuál fue el criterio de invitación a dicha gala y si los tickets de cubatas que rondaban por allí fueron pagados por el ayuntamiento y, en caso afirmativo, con qué criterio se repartieron. Luego, esta pregunta, la verdad es que no me hubiera gustado hacerla aquí, pero el pasado 18 de noviembre la banda joven salió a recoger los tradicionales, el tradicional pasacalle por los comercios recogiendo regalos, y la mayor parte de ese recorrido no fue acompañado ni por policía ni por protección civil, pese a que insistí bastante en ello. Quisiera saber, no hemos tenido tiempo de hablarlo, cuál fue el motivo, porque prácticamente el 80% del pasacalle fueron sin acompañamiento. Y por último, quería terminar con una queja de un vecino de la calle del Castillo que ha sido, por segunda vez ya, golpeada a la puerta de su casa con el camión que recoge el contenedor de la basura de la calle del Castillo. Entonces, este ciudadano traslada la queja a Segovia Participa, su preocupación, porque ya es la segunda vez, le ha pasado un sábado por la noche con todas las molestias que pueden acarrear. Entonces, desde aquí, pues, rogaría al equipo de gobierno, al concejal que corresponda, que tomara las medidas con la empresa concesionaria para que esto no vuelva a ocurrir y este vecino, pues, pueda dormir tranquilo, que es lo que le preocupa. Gracias. Hoy se ha publicado en el BOP de la provincia, tengo aquí el ejemplar impreso, las bases reguladoras del cuarto concurso de fotografía El Árbol de la Navidad. Una de las bases, lugar y plazo de presentación. El plazo para presentar los diseños finalizará el 8 de enero a las 23:59 horas. Entrega de premios, el fallo del jurado se dará a conocer el día 5 de enero. Si el fallo se hace el 5 de enero, ¿cómo se pueden presentar las fotografías hasta el 8 de enero? Me gustaría que hubiera una rectificación, porque entiendo que a lo mejor ha habido un error de que se han cambiado las... Entonces, ya, pero es que se ha publicado en el BOP. Y ese es el problema, es que se ha equivocado. Pues el problema es que se ha publicado hoy en el BOP. También tengo otra pregunta que me ha hecho, bueno, una señora esta mañana en el mercado. Me ha dicho que, por favor, sí, concurso de fotografía del Árbol de la Navidad, se ha publicado esta mañana. Una señora esta mañana me ha trasladado una pregunta para que la hiciera y leo literalmente. ¿Cuánto han costado las panojas que han colocado en la Plaza del Agua Limpia? Leo literalmente, me lo ha preguntado así, ¿eh? Y también tenía otra pregunta. A ver, primero felicitar por la presidencia del Consorcio de Residuos a Mari Carmen Climel. No sé si felicitarte o darte la o darte el pésame, porque creo que es un marrón impresionante. Pero bueno, ya todavía recuerdo que las dos últimas legislaturas se criticó duramente la subida que hubo en su momento de la tasa de residuos de reciclaje y demás. Entonces me gustaría saber que ahora que se ha cogido la presidencia se va a promover la reducción de la tasa de residuos. Gracias. Buenas tardes, noches. Mi primera pregunta, ¿qué está sucediendo en el Cades? O, como todos lo conocemos, como la piscina climatizada. Para que se centre más la pregunta, le digo que lo que está pasando es la temperatura en las duchas, que unos días sale fría y otros días sale demasiado caliente, entre otros problemas como el jacuzzi, las máquinas del gimnasio, que todos los usuarios sufren
todos los días. Hemos recibido cuantiosas quejas, incluso que por no haber, no hay ni hojas de reclamación. Abra una investigación de qué y por qué tienen los problemas y de puras responsabilidades. Coja el toro por los cuernos. En 2018, ahora viene. En 2018, ustedes pidieron fiscalizar una comisión informativa para fiscalizarlo. ¿Estarían dispuestos a realizarla ahora? Si es así, realícela. Y también me gustaría saber cuántas altas y bajas de usuarios se han dado en los últimos 6 meses, porque lo indecoroso es que los ciudadanos se tengan que duchar con agua fría. Cambiando de pregunta o de tema, ¿qué iniciativas de su programa electoral se van a cumplir con los presupuestos de 2024 y que con qué dotación económica está incluida su realización? Porque no nos hemos percatado dentro de esos presupuestos dónde está. No espere, como en la legislatura pasada, hacerlo todo a última hora y mal y corriendo. Otra pregunta. En aras de la defensa y reclamación de los derechos de los trabajadores de esta casa, del ayuntamiento, ¿qué incremento tiene consignado en los presupuestos para hacer frente a la reclasificación de la relación de puestos de trabajo? Ya que viene usted prometiendo en todas las mesas de negociación desde hace 4 años, porque una cosa es predicar y otra bien distinta es dar trigo. Usted ya me entiende. Cambiando de tema, en relación al Consejo Municipal Agrario, la señora alcaldesa citó en dicho consejo que se iban a reunir al día siguiente con el director general para trasladarle peticiones. Además, citó que intentarían sacar lo máximo para nuestro Segorbe. ¿Qué ayudas o fondos han conseguido, además de los 20.000 euros para reparar caminos? Y mi última pregunta, ¿por qué a los grupos municipales de la oposición no fueron invitados al 8º Foro de Municipios de Interior, organizado por la Federación Valenciana de Municipios, realizado en el Ayuntamiento de Segorbe? Muchas gracias. Sí. A ver, señor Herbás. ¿Empiezo? Sí. Señor Herbás, ¿se ha informado usted ya sobre la modificación de diputación en relación al pago único de la contribución en lugar de 2 plazos? ¿En qué estado se encuentra el expediente de recuperación de patrimonio respecto a la muralla? A la vista de haber presupuestado 50.000 euros para el camping municipal, ¿qué obras o mejoras prevén realizar? ¿Ya han cuantificado los daños de la actual concesionaria? Disculpe, señora Juli, ¿puedes repetir la anterior? Es que no me ha dado tiempo de... ¿La última? La anterior. ¿En qué estado se encuentra el expediente de recuperación de patrimonio respecto a la muralla? Vale, siguiente. Siguiente. A la vista de haber presupuestado 50.000 euros para el camping municipal, ¿qué obras o mejoras prevén realizar? Vale. ¿Ya han cuantificado los daños de la actual concesionaria? Señor Herbás, en relación a la contestación que se dio a un ciudadano en el último pleno, en referencia a las deficiencias de obra que manifestaba la calle Valero Montero, usted dijo que los técnicos municipales no habían recibido las obras. ¿Han sido recibidas por los técnicos? ¿Se han comprobado las deficiencias y, en su caso, se han subsanado? En el caso de que usted no lo sepa, sabe usted que si no están recibidas, aún están en ejecución y, en consecuencia, usted debe de mantener las medidas correctoras de seguridad, como, por ejemplo, señalización de obras, restricción de viandantes, tráfico rodado, vamos, todas aquellas medidas que aparecen en el documento de seguridad y salud del proyecto de ejecución. Y, por último, en el último pleno, un ciudadano manifestó la necesidad y conveniencia de subvencionar el transporte escolar en etapas no obligatorias como medidas para luchar contra la despoblación. Su respuesta fue favorable. No hemos observado ninguna línea específica de ayudas en el presupuesto para subvencionar el transporte. ¿Qué medidas piensan tomar? Gracias. Gracias. Señor Moya.
Yo quería saber si se van a tomar medidas para la limpieza y adecuación del punto limpio de recogida de residuos selectivas que hay en la antigua Nacional 234, puesto que afecta a la carretera y también al cauce del Barranco Capuchinos, y la situación ya empieza a ser un poco deplorable y ha sido una queja continua por parte de nuestro grupo. Y se están incumpliendo varias normativas allí que queríamos que se hubiese solucionado, pero nos vemos después de unos cuantos meses de haberlo dicho que no se ha tomado ninguna medida. Y aprovechando que, como ha dicho nuestra compañera, la señora Mateo, ostenta la alcaldía de este ayuntamiento la presidencia del consorcio, pues se pueda adecentar aquello de una forma que incluso los trabajadores pues tengan unos baños, porque creemos que no los tienen o desconocemos si los tienen. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es si se va a adecentar y en cuánto plazo se va a realizar para cumplir la normativa. Gracias. Pues empiezas tú, Vicente. Como habías pasado, que había dicho que pasara. Claro. Se me adelanta. Perdón. Bueno, estamos enterados de que la escuela de teatro no ha comenzado sus clases todavía, pese a que el alumnado sí que ha pagado su matrícula. ¿Qué es lo que está sucediendo? También esto es un ruego, y es que rogamos al equipo de gobierno que no utilice el programa de Se Vuelve por Ti para atacar con opiniones y juicios individuales a la oposición. Hasta en 4 ocasiones hemos contado que se ha utilizado este espacio para atacar. No debemos confundir la transparencia con los juicios de valor. Es un programa para informar a los segorbinos y segorbinas de la actualidad del ayuntamiento, y ustedes los han utilizado a su favor como grupo político. Dejen de hacerlo o cedanos un programa para poder jugar en igualdad de condiciones, si no, nos veremos en la obligación de tomar medidas legales la próxima vez que suceda. ¿Cuánto le está costando a cada segorbino la revista Se Vuelve por Ti? Luego también rogamos que las citaciones para acudir a las instalaciones nos sean entregadas con un periodo de antelación entendible. La última de ellas que hemos realizado esta mañana nos llegó con 48 horas de antelación. Rogamos que entiendan que tenemos diferentes trabajos y nos tenemos que cuadrar agendas para compatibilizar las dos labores. Y la última, aunque ya me la ha contestado en el punto de la moción, ¿cuál es el remanente actual del Ayuntamiento de Segorbe? ¿Por qué está bloqueado? Ya que ustedes en 2015 pidieron un pleno extraordinario para su desbloqueo. ¿Por qué no ha realizado ninguna de las acciones esgrimadas en ese pleno? ¿Y cuál es el fin de ese remanente? ¿Y por qué han cambiado de opinión hasta entonces? Y por último, sí que ruego me disculpen por desconocer el reglamento plenario. Pues nadie me lo ha facilitado, pero sé que debería haberlo buscado yo. Eso sí, rogaría que me traten con el respeto que yo les trato, pues no voy a tolerar otra vez comentarios como el que he escuchado de qué listo, porque lo he escuchado. ¿Vale? Gracias, señor Gascón. Señor Herbas. Señora alcaldesa, si me permite, en primer lugar, que quería felicitar públicamente a Agustín Serrano de Urbá, segorbino médico que ha tenido un reconocimiento a su carrera profesional. Yo creo que, por lo menos yo lo digo públicamente para que conste en acta mi felicitación o la del ayuntamiento. En cuanto los pajares de Sopeña, el lunes es, o el martes ya está concertada para pagarle, ¿no? O hoy, pues me equivoco, hoy se han pagado los pajares de Sopeña, entonces a partir de ahí la mitad y la mitad del lunes, no sabía que el lunes. Cuando se pueda. A ver, he visto que en enero se pueda sacar la licitación. Pues eso, pues cuando se pueda. Está previsto. El señor Morro decía del tema de la reunión de agricultura. Pues bueno, pues como dijimos en el Consejo Agrario, tuvimos una reunión con 2 directores generales y los jefes de servicio. De la problemática que les planteamos nosotros fue el tema de que aumenten las subvenciones para la mejora de caminos, que es un tema importante, o infraestructuras agrarias, que a ver qué medidas se podían tomar junto con las asociaciones, federaciones de caza, de cara al problema de los jabalís, porque están tomando en otros sitios medidas, y que desde la Concejalía de Agricultura a ver qué medidas se planteaban.
También les planteamos el tema del apoyo a que sacaran una línea, que la ampliaran para la mejora y mantenimiento y conservación del riego tradicional, que igual que se subvenciona pues riego localizado por la eficiencia del agua y tal, pues que con unos, incentivando la mejora de las acequias, evidentemente también conseguiríamos una mejora. Y luego también les comentamos el tema de la denominación de origen del aceite extra virgen de la Comunidad Valenciana y de Segorbe y la comarca, porque la oficina de esta denominación de origen está en la calle Sagunto y ya llevamos tiempo detectando que allí no hay actividad y no abren y tal y que cual. Y realmente es un ente independiente, no depende del ayuntamiento, salvo que cedió los locales para su ubicación en Segorbe en su día, son locales, son municipales, y por eso queremos saber. La Consellería tampoco tiene mucha información, por la misma razón de que son un consejo independiente a la Administración, pero sí se comprometieron con nosotros a averiguar, a ver cómo está el tema ese, qué actividades hacen, porque la Consellería sí saca en líneas de subvención para la promoción de las denominaciones de origen, que tienen un proyecto de poner en valor los distintos productos de reconocida calidad, ¿no? Como la cachofa, el níspero, el caqui, el aceite, alimentos de la Comunidad Valenciana, no lo tienen todavía definido, y que evidentemente el aceite tiene que estar. Nosotros insistimos en que en las etiquetas costase aceite de la variedad Charrana Espadán, para que se supiese que eso, porque ahora hay una denominación de origen que es de la Comunidad Valenciana. La denominación de origen no es geográfica solo de nuestra comarca. Entonces, eso es lo que estuvimos hablando. Los temas de plazos del IBE. Mire, como sabía que me lo iban a preguntar, me lo he traído, ha sido casualidad. Ha sido una casualidad. Por lo que se refiere al IBI, según escrito remitido en fecha 28 de septiembre a los ayuntamientos y a la vista la conveniencia técnica de su cobro en único periodo de pago, salvo que se comunique lo contrario antes de la fecha anteriormente citada, este se pondrá al cobro en el tercer pago. Es decir, nosotros solicitamos que se mantenga en los dos periodos y evidentemente cumplimos lo que nos dijo. Me ha venido bien echarme esto. Las obras de la calle Valero Monteo todavía no se han recibido. Se han recibido las de la calle Castelnuovo y eso es otro proyecto, que es el 135, y los técnicos son los que vigilan. El concejal no es técnico, no sabe las medidas de seguridad, señora Jolí. Para eso está el técnico de la obra, que hay un técnico, y el concejal es concejal. Por lo tanto, y tiene plena confianza en los técnicos que tienen que velar por la seguridad. Yo no sé si hay que poner una señal o 23 señales. Eso no es cosa mía. En cuanto al remanente de tesorería, al señor Gasco, evidentemente el remanente de tesorería lo gestiona el equipo de gobierno. El portavoz, señor Moya, ya nos advirtió, no recuerdo, porque ya me falla un poco, yo creo que fue en el pleno de agosto, ya nos advirtió que cómo íbamos a contrarrestar la falta de ingresos. Creo que fue en agosto, ¿eh? No. Y yo le contesté, gastando menos. Entonces, ese es el remanente de tesorería, señor Cajón, gastando menos, pues para que el señor Moya, ojalá se equivoque, que como ha dicho antes. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Buenas noches. Bueno, sobre las preguntas que me han hecho acerca del CADES, comentar que es una instalación que ya tiene unos años y que, como cualquier instalación que centenares de personas la utilizan todos los días, pues tiene sus fallos. En cuanto a la temperatura de las duchas, el agua caliente, había fallos de presión, fallos en los pulsadores y fallos en los intercambiadores. Han ido técnicos de esta casa a supervisar y a controlar la instalación. Y también hemos contado con técnicos especialistas externos para ver qué solución nos daban respecto a la problemática. Por el momento se han cambiado las válvulas mezcladoras y actualmente se está esperando a la recepción de una pieza del intercambiador
que eso facilitará que se mantenga la temperatura del agua durante todo el día. Sobre la sauna, era un problema eléctrico que ya está totalmente solucionado. Y respecto al jacuzzi, es un artículo de spa de uso doméstico, por tanto no debería estar en una instalación deportiva municipal como es el CADES, donde hay más de 1.000 personas abonadas y que hacen uso casi diario de la misma. Por tanto, estamos valorando el proceder a instalar unas bombas de dosificación de nueva cloración y de pH para regular la temperatura y para que de momento pues, dé esa solución que estaba dando hasta la fecha. Pero repetimos que es un jacuzzi de artículo de spa de categoría doméstica y no de categoría deportiva de instalación municipal. Sobre las altas y las bajas se lo daré por escrito porque no lo sé de memoria. Y bueno, la verdad es que tanto interés que tienen sobre la instalación, sí que es verdad que me hubiera gustado que hoy a las 2 hubiera estado el responsable que haya solicitado la cita y no hubiera tardado 20 minutos como ha tardado y han estado los técnicos y el concejal encargado esperando a que llegara. Tengo un ruego, me gustaría hacerlo, señora alcaldesa, y es rogarle al señor Morro que no tenga esa actitud tan agresiva cuando participa, porque la verdad es que en ocasiones pues hasta me asusta. Se lo agradecería que lo cambiara. Gracias. Al señor Llora, respecto a la forma gratuita de los altavoces, la cesión gratuita, no se os han cedido gratuitamente los altavoces, ya conoce que el espacio fue gratuito, la limpieza fue gratuita, los baños que cedió el ayuntamiento fueron gratuitos. El ayuntamiento, respecto a la Feria del Jamón, es organizador. El ayuntamiento tiene que colaborar y tiene que ceder sus propios recursos para organizar esa propia Feria del Jamón, que la consideramos los segovinos y el ayuntamiento como nuestra, ¿vale? Respecto a los altavoces rotos, ya lo comentamos en el anterior pleno, cuando me hiciste la pregunta de si estaban rotos. Volví a preguntar si se rompieron los altavoces propios del ayuntamiento no se rompieron. Sí que la empresa que organizó la Feria del Jamón no vea la suficiente potencia necesaria de sus altavoces. Contrató sus altavoces a una empresa privada y rompió los altavoces que ya contrató. Los altavoces del ayuntamiento, la constancia que tengo yo es que no están rotos, ¿vale? Y la siguiente, respecto al criterio de contratar o no con la Asociación de Jamoneros, ahora mismo me mantengo en el criterio que he seguido este año, en 2023, recibir llamadas para ver quién quiere organizar la Feria del Jamón. De momento solo tuve una y me mantengo en ese criterio por el momento. Y respecto al nombre de la Feria del Jamón, pues si el principal plato estrella, lo que se da a los clientes, es el jamón, yo creo. Mientras yo sea el concejal de Mercados y Ferias, el nombre de la feria será la Feria del Jamón. Gracias. Ahora no tengo ninguna. A ver, por partes. La situación que se dio en la romería La Cueva Santa, como bien has dicho, nos quedamos todos sin poder sentarnos. Como se pasó al WhatsApp de los padres, a los romeros se les había avisado, pero tanto nosotros como ellos, pues entiendo que pecamos de que las sillas estarían como siempre y luego no estaban. Había habido una retirada de sillas que no nos habían dicho. El obispo fue informado, de hecho se cabreó bastante y dijo que eso no volvería a pasar. Yo aquí también digo que mi compromiso para el año que viene es que eso no volverá a pasar porque lo revisaré, aunque no sea una actividad propiamente dicha organizada por el ayuntamiento, ¿vale? Luego, lo de los tickets de cubatas que dices de la gala taurina, sí que es verdad, yo a la Comisión de Toros, como deferencia hacia ellos, les regalé un ticket de cubata a cada uno. El resto, hubo algún caballista de los jóvenes que me pidió y yo ya no repartí más, ni los pocos que llevaba se repartieron, porque considero que dar a todo el mundo en una gala así tampoco es lo adecuado. Luego, el transporte escolar que me has preguntado. Tuve una reunión con los que vinieron, me reuní con ellos, no tenían constancia de la existencia de la ayuda que ya hay actualmente, le di una copia de las bases y demás para el año que viene y les remití, de hecho me lo mandaron la semana pasada, que me mandasen los datos de la incidencia que tenían y de los alumnos
que tenían ese problema para valorar lo que podíamos hacer. Entonces estoy en ello, ¿vale? Luego, otra cosa, la escuela de teatro que me dice... ¿Lo has dicho? ¿La escuela de teatro? Sí. Eso, señor Gasco, perdón. Vale, a ver, en eso te puedo remitir a lo mismo. Hemos tenido problemas con la contratación, entonces estamos valorando la mejor forma de hacerlo. Evidentemente, si no se pudiera hacer, se devolvería el importe cobrado, pero la idea nuestra de entrada es hacerla, pero las condiciones tenemos que mirar para que encaje bien. Entonces, como, a ver, yo sé que estos años atrás ha sido un éxito, entonces estamos valorando el cómo encajar el tipo de contrato, ¿vale? Es que son 12 años de contrato. Claro. Vale, luego por otro lado, señora Mateo, las panojas, como usted ha dicho, no digo que lo diga usted. A ver, yo creo que esto es un poco más serio que decir... Bueno, le remito a invitarle a que mañana venga el encendido de la iluminación, a ver si le gusta. Y luego, bueno, ya no sé si esto es exactamente mío, el fallo que has dicho del BOP, del concurso de fotografía del árbol de la Navidad, a ver, pues como bien has dicho, entiendo que será un fallo y lo subsanaremos lo antes posible. Y creo que... Buenas noches. Como has dicho, Tere, hubo un incidente con el camión de la basura en una de las calles. Pues bueno, Paco. La persona que se vio afectada se puso en contacto con el ayuntamiento. Inmediatamente yo le llamé y ya al recibir mi llamada, el seguro de la empresa se había puesto en contacto con él y lo tenían ya pues en marcha para resolverlo. Es verdad que las calles del casco antiguo, pues ya sabemos cómo son estrechas, las cuestas, y es complicado. Entonces, lo que sí que se le ha pedido a la empresa es pues, que vaya con todo el cuidado posible para que no vuelva a ocurrir. Yo tengo constancia de que ha pasado una vez, que es la que me ha llamado esta persona. Y luego, sobre lo de la banda juvenil, el acto que realizan un sábado por la mañana para recoger regalos que luego ellos sortean, tenemos las necesidades, porque así nos lo traslada la presidenta de la sociedad musical, que es la que es nuestra interlocutora y con la que debemos de hablar. Es verdad que tú me lo habías dicho una o dos veces, sí, me habías recriminado también lo que pasó el año pasado y yo ya te expliqué el motivo. De verdad, Paco, que pensaba que lo decías con la intención de ayudar y ahora ya no lo sé qué pensar. ¿Verdad? Pues lo pensé, pero sí, pero que ya no sé qué pensar. Ya se te comentó que el año pasado, pues la policía los estaba acompañando, surge una urgencia y la policía los tiene que atender esa urgencia. Este año se habla con Protección Civil, como tú sabes, son voluntarios, a veces pueden, a veces no pueden, aún así en esta ocasión quieren venir y luego por motivos de salud pues no puede ser. Está la policía con ellos, los recoge y los acompaña hasta que también recibe una llamada que tú estabas allí. De todas formas, se le comunica siempre a la presidenta, que es la que lo debe de saber, entiende perfectamente que ante la urgencia de esa llamada se tienen que ir, tardan 20 minutos y vuelven. Tardan 20 minutos, a mí me lo ha dicho el jefe de la policía y por supuesto voy a creer antes al jefe de policía, Paco, que a lo que tú... Que tardaron 20 minutos en volver. Los mismos vale, miembros y luego de la Junta. Se volvieron a incorporar, vuelven a hablar con la presidenta de la sociedad musical y en ningún momento ese acto hay ningún peligro para esa banda juvenil que iba acompañada también por personas adultas. Y eso es lo que pasó con ese acto, Paco. Venga, gracias. Tanto el señor Llora como el señor Gasco están comentando las invitaciones porque no les llegan, ¿eh? Y si llegan tarde.
Hoy ha llegado uno, les ha llegado uno que a nosotros nos entró ayer al mediodía. Nosotros normalmente cuando llega cualquier invitación de cualquier asociación, si pone dirigida a la señora alcaldesa, lógicamente es para la alcaldesa, no es para... Y si pone haga la extensible al resto de la corporación, automáticamente desde la alcaldía se envía a todos los miembros de la corporación. Si esa invitación llega anteayer, se saca la impresión y se ve ayer, pues se manda enseguida. ¿Eh? ¿No? Que lo visites a una hora buena cuando venga bien a ellos para venir a... Ah, no, yo entendí que eran las invitaciones de... Como aquí pone, invitación Romeros, ¿por qué no se envían? Que lo han hecho ustedes, ¿eh? Muy bien, yo también quiero decirle... No, viene a ser lo mismo, ¿no? En cuanto llega una invitación que pone haga la extensiva, automáticamente se hace. También es verdad que hay invitaciones, como puede ser también, que alguien ha preguntado, por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias... Son los mismos foros o las mismas asociaciones que tienen que invitar. Ahí sí que no entra el ayuntamiento absolutamente para nada. Por lo tanto, eso no sé si me lo ha preguntado, si el señor Morro me lo ha preguntado. Pues la respuesta es esa. Tiene que llegarle a ustedes por parte de la federación, el ayuntamiento ya no interviene para nada. Con respecto al RPT, usted me ha preguntado que prometemos mucho cuando la queremos hacer, pero no la hacemos. Y a mí lo que me llama la atención es que usted nunca está en la mesa de negociación, porque no es parte de la mesa de negociación y no está nunca. Sin embargo, está diciendo esto. Yo siempre he dicho, en la mesa de negociación, siempre, tanto mi compañero Vicente Herbás como yo, siempre hemos dicho que estamos muy interesados, creo que la señora Mateo, que está siempre en toda la mesa de negociación, puede constatar lo que estoy diciendo. Tenemos intención de hacer la RPT. Lógicamente, una RPT vale mucho dinero. Lo que vamos a hacer va a ser el trabajo, el estudio y prepararla. Pero, lógicamente, siempre hemos dicho que esa RPT se hará definitiva cuando podamos llevarla adelante. Para llevar adelante una RPT hace falta mucho dinero en ese ayuntamiento, porque hemos dicho que tenemos 130 trabajadores, 139 trabajadores. Lógicamente, todo eso lleva mucho movimiento de niveles, mucho movimiento de dinero. Y, lógicamente, sí que queremos hacerla, por supuesto que sí, estamos muy implicados. Teníamos muchísimo interés de llegar adelante este año y llevarlo adelante y poder hacerlo, pero la situación económica no nos lo permite, pero en cuanto no lo permita, el compromiso está ahí. Y eso es lo que siempre he prometido en la mesa de negociación, señor Morro. ¿Es así o no es así, señora Mateo? No, no, pero ¿es verdad o no es verdad? ¿Lo he dicho siempre así o no lo he dicho siempre así? Vale. ¿Qué? Bien, pero él no. Bueno, pero él no. Vale. El parking, han preguntado, ¿el parking o el camping? El camping. El camping han preguntado los 50.000 euros, ¿para qué son? Pues porque la ley de accesibilidad nos obliga a mejorarlo. Entonces, ahora en cuanto empiece el año, sacaremos la licitación con todas las mejoras que Consellería nos dice que tenemos que llevar adelante en el camping, y para eso era el dinero. El ecoparque, que me lo ha preguntado usted, efectivamente, la limpieza brilla por su ausencia, es una limpieza que tiene que hacer la empresa, se lo hemos dicho repetidas veces, se han tomado muchísimo interés y van a hacer esa limpieza. Y también es cierto que ahora pues, se va a empezar a trabajar, igual que se han hecho en otros municipios que el consorcio de residuos ha alquilado o ha comprado el terreno para hacer un ecoparque fijo. Ahora ya le llegó el turno a Segorbe, no porque sea yo la presidenta, sino porque le iba a llegar el turno exactamente igual. Y a partir de enero se va a estudiar los terrenos, los metros y cómo hacerlo para que pase a ser un ecoparque fijo para la recogida de residuos. El recibo, ya voy porque lo tengo por aquí también apuntado, es que así voy tachando lo que voy diciendo, si no. La reducción de la tasa de residuos. Bueno, nosotros siempre protestábamos, como usted está diciendo bien, durante unos años esa cantidad de subida. Porque hubo un déficit muy importante de 3 millones de euros en el consorcio de residuos, debido a compras que se hicieron y inversiones que se hicieron que se podían muchas veces haber evitado. Es cierto que en este momento ya hay un remanente de tesorería en el consorcio, hay dinero, pero se va a mantener ahí ante unos ingresos que se van a hacer y por tener siempre un colchón. Y lo que es cierto es que, según se está viendo con otros consorcios, el que tenemos aquí, al que nosotros pertenecemos, es la tasa más baja de toda la Comunidad Valenciana y se va a mantener así.
todo el 2024 la tasa va a ser exactamente igual. Por lo tanto, no se va a bajar, pero se va a mantener. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? El señor Morra ha dicho también, ha hablado del presupuesto, de que si vamos a cumplir el programa electoral, y me remito a lo que hemos dicho siempre y a lo que ha dicho el señor Eros hace un momento. El programa electoral y la campaña y la legislatura son 4 años. A ver, ¿qué? Vale, no es que me queda por decir una cosa que no te lo he podido decir porque no nos habíamos visto hace un rato. Hablando del tema del aceite, de la denominación de origen, de la oficina, con respecto a la pregunta que han hecho ustedes de cómo fue la reunión con el director general de Desarrollo Rural, debido a eso, automáticamente me puse en contacto con las personas que estaban llevando la oficina que hay en Segorbe. Hoy, precisamente a las 12, no se puede contar a mis compañeros porque hemos llevado el día un poco loco y no puedo contarlo, y Vicente no lo sabía, por eso tampoco lo ha dicho. He tenido una reunión hoy a las 12 de la mañana con alguna de las personas que están en la asociación esa, para informarme, para hablar con ellos y para ver cómo podíamos hacer ya una reunión con todos los agentes implicados de la denominación de origen que llevaban esa oficina. Ya la tenemos agendada, la tendremos en un par de semanas para empezar a trabajar para que la denominación de origen de Serrana de Serrana Espadán se pueda aprobar, ver el proyecto que ya tenían presentado y, por supuesto, quedar de acuerdo para llamar al director general, que así nos lo dijo y se ofreció, de poder venir porque estaba muy interesado en conocer la oficina y llevar adelante este proyecto. Yo creo que hemos terminado con todas las preguntas. Les hacía esta puntualización porque, como he visto, que cuando Vicente hablaba apuntaban muchas cosas, digo, a lo mejor mañana ya van buscando información. Ya les digo que está preparada la reunión. Y le quiero decir al señor Llora, porque yo sé que no puedo hacer preguntas, pero sí que me gustaría comentarlo o hacerle un ruego. El día de la recogida de los regalos, me gustaría saber en calidad de qué iba usted delante de todos los músicos de los que iban recogiendo, iba junto con la presidenta de la sociedad musical. Hombre, por supuesto, porque la pregunta se le he hecho. ¿En calidad de qué iba usted? Si no es miembro de la Junta y es un padre de un educando. Iba en calidad de que había estado cortando el tráfico a falta de protección civil y policía local durante, ya he dicho antes, ya, más de 20 minutos. ¿Me quiere decir usted que el jefe de policía miente, pues, que los de la Junta mienten cuando nos dijeron 20 minutos? O que yo no he calculado bien el tiempo, no sé. Eso es posible. Iba en calidad de, hablando con la presidenta, y cuando llegué a la plaza del Agua Limpia se daría cuenta que me aperté del pasacalle para dejarla a ustedes que hicieran el acto como creo que procedía. Llegué a la plaza del Agua Limpia y simplemente me aparté de la fuente. Iba en calidad de una persona que va hablando con la presidenta. Pues le voy a decir que no lo entiendo, porque la policía dejó su coche en Santa María y usted continuó donde iba. Se termina, bueno, ya hemos terminado, ya hemos contestado las cosas. Terminado todo esto, si alguien del público quiere, en este momento termina el pleno ya, El pleno termina ya con el turno de ruegos y preguntas. Si alguna persona quiere del público hacer alguna pregunta, por favor, se identifica, se levanta y hace la pregunta al concejal que considere. ¿Cómo? Señor Zarzoso, estos son preguntas. Sí. Preguntas concretas. Son preguntas concretas. Disculpe, pero es así, ¿eh? Sí. Perdón. ¿Las personas con dedicación exclusiva han dejado de cobrar eso en la empresa privada? ¿Lo que están cobrando actualmente? ¿Con la formación y experiencia que tienen las personas con dedicación exclusiva en el ayuntamiento de Segorbe, podrían cobrar los mantenimientos del ayuntamiento a la llanta de su salario? Luego ya pasaría. Yo no lo oigo, Ahora la pregunta un poco más. Levante un poquito el tono de voz porque es que no se le oye, disculpe.
del centro y... Bueno, pues si quieres coger este, te lo llevas. Ah, hay uno ahí. Sí, pues deja, pásaselo. Y así por lo menos lo entenderemos bien. Porque es que... Disculpe, pero es que no lo entendemos. A ver, respecto al centro hípico, ¿se oye bien? ¿Qué beneficio obtiene Segorbi los segorbinos del centro complementario hospital veterinario de la UCV, que es ahora lo que va a ser el actual centro hípico? ¿No había un proyecto más útil y con futuro para la localidad, sus ciudadanos y su entorno más inmediato, que es el Alto Palancia, para adherirse al Plan Confianza? Por otro lado, respecto al centro histórico, yo que soy de extrema sensibilidad y extrema preocupación por su actual decadencia, recuperar patrimonio es fantástico, pero ¿qué problemas de los muchos que tiene el casco antiguo soluciona recuperar un tramo de muralla? Por otro lado, ¿si aportará la obra al menos algún servicio al ciudadano de Segorbe? Pasaría ya a la señora alcaldesa, también con respecto al centro histórico. Es una pequeña introducción. Lanzo la pregunta enseguida. Esto es en el entorno de la Plaza de la Sangre, con el plano del catastro, el número de viviendas que hay abandonadas. Por favor, limítese a la pregunta, se lo estamos diciendo. Si le preocupa la situación de abandono de las viviendas del casco antiguo. ¿De las viviendas se refiere? Del casco antiguo, porque vale. Hay un porcentaje altísimo, en el entorno donde yo vivo hay un 30% más o menos. Vale. ¿Y qué planes tiene para eso el Ayuntamiento de Segorbe? Perfecto. Vuelvo a pasar a Vicente Herbás, que me he olvidado. Es que ha mencionado antes que Segorbe no había recibido ninguna subvención. ¿Por qué Segorbe no las ha recibido? Porque yo tengo datos de numerosos municipios de la Comunidad Valenciana, de todos los tamaños y todos los colores políticos, que han sido regados con cientos de miles de euros, cuando no millones. Por otro lado, en mi ayuntamiento, durante la pasada legislatura, para detener el proceso de decadencia del casco antiguo, ¿qué medidas ha tomado aparte de urbanizar unas calles, 40.000 euros para pintar 20 fachadas, la casa de Ratoncito Pérez y un temporizador de la entrada de toros? Ahora volvería a pasar a dirigir la pregunta a la alcaldesa cuando me dijo en un pleno que el Partido Popular se comprometía con las personas LGTBI, que hiciera, si pudiera, una valoración de qué opina de que en Valencia... familia lo lleve en Vox, porque se la ha cedido la nueva alcaldesa catalá, o que en Madrid se ha quitado la figura... No se oye. Discúlpame, pero es que no te entiendo. Bueno, perdón, repito. El compromiso... yo no veo compromiso real por parte del Partido Popular con las personas LGTBI, por lo que estoy viendo. Entonces me gustaría que hiciera una valoración de que en Valencia... Bueno, la concejalía... volvemos a lo mismo, Francisco. ¿Me haces una pregunta, me haces un ruego o qué es lo que me haces? Era una pregunta, vale. Es que no lo entiendo. Esta. Bueno, pues ¿qué opina de que Catalá haya dado familia a Vox en Valencia y qué opina de los recortes de Ayuso en las leyes LGTBI de Madrid como miembro del Partido Popular que usted bueno, es? Bueno, pues vale. Sí, continúo. Estefanía Sales, por favor, para la concejalía de Turismo, estas preguntas. Cuando me dijo que Segorbe era la localidad más grande y merecía su plan de dinamización turístico propio, ¿merecía qué? Tener su plan de dinamización turístico propio y no junto con el de la Mancomunidad. Vale. A pesar de tener su plan propio, ¿se ha acercado la Concejalía de Turismo a la Mancomunidad? ¿Están colaborando en algo en materia de turismo? Por otro lado, a mí la presidenta de la Mancomunidad me aseguró que se iban a adecuar y señalizar todas las rutas ciclistas comarcales, salvo los tramos que pasaran por Segorbe. ¿De esto es consciente la Concejalía de Turismo? ¿Se ha acercado a la Mancomunidad para solucionarlo? Por otro lado, también la señalización turística de la Torre de la Cárcel, de los Arcos del Argén y del Acueducto, ¿se va a cambiar? Porque desde luego no está a la altura de los monumentos que describe. Y otra pregunta sería si considera el marketing digital importante, porque a la vista de las redes sociales de Turismo Segorbe, durante los 90 días de verano, en Facebook hubo 13 publicaciones y en Instagram 6. O sea, no sé hasta qué punto consideran esto que otros municipios consideran importante, mi ayuntamiento lo tiene en cuenta.
¿Qué aportan también las ferias a Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Bilbao y Madrid a nivel de visitantes? ¿Tenemos datos y de cuánto nos cuesta? Y ya está, por aquí, ya terminamos. Vale, muchas gracias. Vale, buenas noches. Mi nombre es Manuel Martín Sánchez. Quiero hacer dos preguntas al señor Gascón, Morro, Joly y Moy. ¿Pensáis que es justo que se apruebe una ley de amnistía a otras personas que han dado un golpe de Estado y que repiten día sí, día no, que van a volver a hacerlo? ¿Pensáis que eso es justo? Y la segunda pregunta es que si pensáis que la ley de amnistía cabe en la actual Constitución. Me gustaría que los cuatro dijeran su opinión sobre las dos preguntas. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Peguerón, soy vecino de aquí de Segorbe. Y quería hacer una pregunta a Paco, ¿vale? Yo soy caballista, no me conocéis, ahora lo sabéis, ¿vale? Soy miembro de la Asociación de Caballistas y me gustaría saber por qué no se ha tenido un poco en cuenta, a ver, que me parece bien que se lleve a un pleno, ¿vale? Pero ¿por qué no se ha tenido en cuenta la opinión o por qué no se ha hablado con los caballistas para ver realmente qué es lo que ha pasado o qué es lo que el fin el que se busca de lo que habéis dicho vosotros? ¿Vale? Porque como Ricardo sí que ha comentado, agradecido todo lo que ha hecho este año, sí que es cierto que se ha retrasado el seguro, pero bueno, al final no es culpa de él, es por lo que se ha podido hablar aquí. Y nada, y pues simplemente es eso, saber un poco el digamos, como que se podía haber consultado con los caballistas antes de tratarlo en un pleno del ayuntamiento. Gracias. ¿Usted? Hola, yo soy David, vecino de la calle Moreras. En el último pleno se preguntó por qué la revista Segorbe por ti había cerrado el 12 de septiembre a las casas. La señora alcaldesa dijo que era puntualmente ese mes, pero en octubre llegó el día 12 y en noviembre ha llegado el día 13. Ninguno de los dos meses ha conseguido que llegue dentro de la primera semana. También me gustaría preguntar a la señora alcaldesa si cree necesario salir el 24 fotos en la revista de octubre, que es una revista que está casi íntegramente dedicada a las fiestas, y si cree que de los 9.000 vecinos que hay en Segorbe, con todas sus instituciones culturales, caballistas, taurinos, festivos, ¿cree necesario salir en 25 fotos en 24 páginas? A una foto y pico por página. Es una pregunta que me gustaría que usted analizara. Por ejemplo, y la última, si es necesario poner publicidad en el Festival Dos Pasitos, cuando la revista llega el 13 de noviembre, solo quedan 14 días para el festival. Como pasó también en el número de septiembre, donde se publicitaba la Feria del Jamón en una revista que llegó posteriormente a la Feria del Jamón. Si puede ser, yo le agradecería, está bien que usted quiera levantar la voz, pero no grite. No, como no le escucho nada a otro. No, pero es que... Es que grita bastante. Pero es que ha sido como se decía y... Vale, continúe, por favor, continúe. Sí. Continúe. Una pregunta tengo también. Ahora que la mujer de un... Bueno, ahora que Mónica Oltra, lamentablemente, no está en la Consellería de Bienestar Social y que ya no está dirigida por Fioletazas, quisiera saber si el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Consellería de Bienestar Social para arreglar la escalera estropeada del Centro de Atención de Mayores Segordinos, que se juntan en el Centro de Atención de Mayores de Segorbe, en la Glorieta, para hablar seguramente de la amnistía, pero que no pueden subir al primer piso por una escalera que está rota. Pues lleva rota 8 o 10 meses, de los cuales 5 o 6 están dirigiendo ustedes y su partido, tanto el Ayuntamiento como la Consellería. Ahora que ya no tenemos a personas que viajan en Falcon y la Consellería, espero que tengan ustedes a bien escribirles una carta a los consejeros para cerrar la escalera. ¿Esto es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. La pregunta es si... Arregla, si se arregla la escalera, ¿no? Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, tengo una pregunta más. ¿Considera que el estado de abandono del centro de residuos ha sido un mérito adecuado para que le nombre a usted presidenta del consorcio?
Porque el de Soneja está mucho mejor desde hace 20 años y no lo ha nombrado al señor alcalde, presidente del consorcio. Tengo otra pregunta más. El señor Don Ibas, en el último pleno, a un requerimiento de este vecino y de otras vecinas por escrito, con dos registros de entrada, sobre unas macetas y una ocupación de la plaza mezquita por coches, dijo textualmente en el pleno que él ya había dado aviso. Aparentemente, su cargo, ganado meritoriamente en el Hospital de Sagunto, le impide dedicar tiempo quiere, por favor. Sí, la pregunta es, ¿va a cambiar el señor Esbaz las macetas de sitio para que los coches no invadan la plaza peatonal de la calle Mezquita? Esa es la pregunta, es bastante sencilla. Gracias. Vale. Son preguntas cortas, sencillas y rápidas. Sí, 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 sí. Y concisas, nos hemos dado cuenta, sí. ¿Quiere usted contestar? Vale. Le quería decir a Fran Zarzoso que al principio, como no tenías el micrófono, yo no te he escuchado bien, pero creo que has hablado sobre las retribuciones de los concejales que tenemos dedicación exclusiva, ¿no? Y que sí, seguiríamos cobrando lo... Yo primero no trabajaba en la empresa privada y por supuesto no cobro de ningún sitio que no sea del ayuntamiento. No sé si esa era la pregunta, porque desde aquí no se te oía nada bien. Si había dejado de cobrar la empresa privada. A ver, un momento, por favor, esto es una pregunta y una respuesta y ya está. Yo no trabajaba, ¿vale? Por la parte que me toca a mí te tengo que decir que no trabajaba en la empresa privada, trabajaba en un colegio público y por supuesto dejé de cobrar lo que cobraba allí y solamente cobro lo del ayuntamiento. Y la última persona que ha preguntado, pues yo creo que es súper importante darle publicidad, aunque sea 15, 14 días, que es un tiempo prudencial para que la gente pueda comprar las entradas a un festival tan importante que tenemos en Segorbe como es el Dos Pasos. Tenemos otros también igual de importantes, pero en este caso la contraportada era el de teatro y creo que ya te digo que es importantísimo darles publicidad. Gracias. Gracias. ¿Alguna respuesta más por ahí? Vale. En cuanto al centro hípico, ¿qué beneficios tiene para Segorbe? Decirle que lo que se ha hecho es volverlo a ponerlo en valor y que pueda estar gestionado y su deterioro no avance. En la preocupación por el casco antiguo, si ha habido algún equipo de gobierno que se ha preocupado por el casco antiguo, así han sido los del Partido Popular. En cuanto a las subvenciones recibidas, pues evidentemente la legislatura anterior dejamos muchas de recibir, por ejemplo, no se recibió ninguna de agricultura. Y el señor ese que trajeron ustedes a pasear por el casco antiguo, que era vicepresidente del gobierno valenciano, concedió a este ayuntamiento 2.500 euros para 3 años. Que gobierne vos y no sé qué y no sé cuántos, pues eso son cosas que eso tendrá que usted preguntar en Madrid y en Valencia. No es competencia nuestra. En cuanto a los maceteros de la calle Mezquita, pues se le dijo a los responsables para que se retiraran y en eso estamos. Vale, yo eso. Gracias. Sobre la pregunta de la señalización turística de la Torre de la Cárcel y demás monumentos, miraremos a ver si tienen que ser cambiados para mejorar la visibilidad y bueno, la explicación del mismo monumento. Sobre el marketing digital, sí, creo que es importante, para mí sí que lo es. Datos turísticos, evidentemente no los tengo aquí y usted bien sabrá que mayoritariamente recibimos turistas de Comunidad Valenciana y Aragón, también de otras comunidades, pero sobre todo de las colindantes. Bueno, yo puedo contestar que los planes de las casas del casco antiguo, en este momento, pues ya se está mirando todas las que están en deterioro y localizando alguna de ellas, por supuesto, dentro del padrón de quién son, y se están preparando muchas cartas para enviarlas, para que tomen cartas en el asunto y dando los plazos necesarios y que la ley nos obliga para que los propietarios las arreglen, solucionen sus fachadas o tengan que hacer lo que tengan que hacer, porque si no la ley obligará al ayuntamiento a intervenir. Porque lo que no se puede permitir es que hayan casas con un deterioro considerable que puedan hasta incluso poner en peligro la seguridad de las personas que van paseando por allí. Está todo en el Departamento de Urbanismo y se está tomando nota ya.
El plan de turismo de la mancomunidad, alguien me lo ha preguntado, ¿eh? Bueno, yo quiero comentar que si nosotros tenemos nuestro propio plan de turismo, pero también tengo reuniones con la presidenta de la mancomunidad, la hemos tenido, vamos a seguir teniéndolas, porque ellos van a desarrollar su plan de turismo, nosotros el nuestro, pero vamos a buscar el punto de encuentro para que Segorbe publicite la mancomunidad, todos los municipios de la comarca que la componen, y la mancomunidad va a publicitar Segorbe. Y vamos a ir de la mano exactamente igual que estamos yendo en el pacto de empleo. La revista, la fecha, pues muchas veces se nos escapa a nosotros, ¿eh?, de la impresión de la revista, entre que llega, se imprime, llega y se reparte, por muchas veces se nos escapa al equipo de gobierno, ¿eh?, de la fecha del reparto de la revista. Y sobre las fotos, pues ahí puede ver usted la cantidad de horas y de actos a los que acudimos. Ahí se puede dar cuenta usted que no tenemos ni lunes, ni sábados, ni domingos, ni miércoles. Estamos en todos los sitios apoyando y ayudando a cualquier asociación o siempre promocionando Segorbe de alguna manera. Ahí lo puede usted ver. Y con respecto al consorcio, que por qué Soneja está así, pues porque Soneja ya era un ecoparque fijo. Soneja, en la legislatura anterior, ya era un ecoparque fijo y por eso estaba tan arreglado. El nuestro es uno móvil, puesto ahí, con la obligación del consorcio de mantenerlo limpio, de vez en cuando venían, ahora me imagino que si nos tomamos un poco más de interés vendrán más a menudo, y lo que acabo de decir hace un rato, que creo que era la respuesta que he dado hace un rato, le tiene que contestar a usted. A primeros de enero vamos a mirar la fórmula para que este ecoparque de Segorbe sea un ecoparque fijo. Muchas gracias por todo su interés. Señor Martín, tiene que... No, espera, es que estábamos contestando nosotros. Ahora van a contestar ellos. Cuando nos den la palabra la señora alcalde. Ahora ya... Si no se miran nosotros de contestar, pues yo creo que ya ustedes pueden contestar. Empiezo yo contestando a Guzmán. Me habías preguntado si se me había pasado algo, discúlpame, y me lo vuelves a preguntar sin problema. ¿Por qué no se ha hablado con caballistas? Sí, se ha hablado con caballistas. ¿Me oyes? No, que no te veía, por eso me he puesto así, porque está medio la columna. Vale, sí se ha hablado con caballistas, sí que es cierto que no hemos hecho una convocatoria como hicimos en elecciones, que tú mismo estuviste con nosotros, y creo que, además, creo que el trato fue el mismo que hemos tenido siempre, cordial y amigable. Han sido conversaciones más personales, hemos ido comentando la idea que llevamos conforme hemos ido viendo, sabes que Segorbe te ves con todos, y hemos ido comentando, viendo las respuestas que nos daban, pues... hemos creído sacarlo adelante. ¿Por qué nos ha convocado a todos? Porque al final era una opinión con los que hemos hablado generalizada, que si se podía mejorar, pues adelante. ¿Y por qué se trae a pleno? Porque creo que es donde se tiene que traer. Creo que es responsabilidad del concejal, en este caso de Ferrer Trejo Sabrinos, licitar los criterios para la adjudicación, y creo que es a quien se lo tenemos que pedir de la manera de la moción. Creemos que se pedían unas mejoras para vosotros como caballistas y vuestros caballos, y por eso se trae aquí, para que pues el concejal, en caso no se ha aprobado, pero creo que ha tomado nota de nuestras ideas, y ojalá pues alguna salga adelante, se mejoren criterios y salgáis, ojalá no salgáis beneficiados porque no tengáis que utilizar el seguro, pero en caso de necesitarlo que tenga más coberturas. Muchas gracias. No sé si me he dejado algo en Guzmán. No, yo creo que la respuesta ya está. ¿Ustedes? Vale. Bueno, aquí en los últimos años, que yo sepa, los únicos golpes de Estado que se han programado ha sido por la dictadura franquista. O sea, lo que yo creo que debe comprar mucho la palabra golpe de Estado, la realidad. Gracias.